Las mañanas en el 7 son distintas, porque son mañanas compartidas. Actualidad, información, cocina y mucha diversión. De lunes a viernes a las 9, mañanas compartidas. Nos vemos en el 7. Yo cobro por lo que hago. ¿Y qué hace usted, señor Franco? No soy tan malo como pensás, ¿eh? No pienso tanto en eso. La iglesia maneja mucho dinero, seguramente no. Tengo un problema y pensé que tal vez usted podría ayudarme. ¿Le escucho? Bueno, sacar la chapa y tirar al río, negro. Si pudiéramos transmitir nuestro mensaje, seguramente nuestros fieles se multiplicarían. Una radio podría ser útil. El 50% de todo lo que usted negocia. ¿Usted cree en Dios, señor Franco? Llega la mañana como vengativa. A veces. El lobista. Este miércoles 22:45 nos vemos en el 7. De lunes a viernes a las 10:30. Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. Hola, ¿cómo están, comandante? Entérate de toda la actualidad, los escándalos, los romances, la intimidad y mucho más en un solo lugar. De lunes a viernes a las 10:30, Los Ángeles de la Mañana. Nos vemos en el 7. De lunes a viernes a las 13, la información la ves a la hora que necesitas. La cobertura más completa de la actualidad, mostrada por un equipo periodístico de primera. Nos vemos en el 7. Estamos terminando de tocar mi vestimenta. Está muy bien, Mur. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buen día. Arrancando este miércoles 6 de junio. Bienvenidos a todos. Un placer saludarlos y arrancar la mañana con ustedes. Que sea un buen día miércoles y no un día de esos de miércoles. Es el deseo de todo el equipo que hace BDA, esta entrega periodística, noticias, espectáculo, a primera hora de la mañana para que usted se levante bien, bien informado y bien, bien abrigado. Sí, eso le iba a decir. No es fácil, no. Sobre todo con esta temperatura. 3 grados 5 décimas, esperamos una máxima de 16. Dicen sale el sol. Por lo pronto hay que bancar la heladita que está cayendo. Está muy frío, abrigarse. Si puede poner el poncho, póngaselo. Si se puede poner un gorrito y bufanda, hágalo. Déjese el pijama todo puesto. Arriba sí. Póngase el vestido para salir. El resto. Claro. Hoy por ahí un pantaloncito más ancho para dejarse el pijamita abajo. Claro. Pero de todas maneras, fíjese que la temperatura a esta hora de la mañana, si bien está fría en la mañana, es levemente superior a lo que teníamos ayer cuando llegamos, que teníamos 0 grados 4 décimas. Bajo cero. Ahora tenemos 3 grados 5 y la máxima, una tarde agradable, nos espera, para tomar sol, sí. Pero sí 16 grados. Frío vamos a sentir mañana, me parece. Mire, la mínima va a ser de 2 y la máxima solamente 9 grados. Y cambia el clima a partir del tiempo. El tiempo. El clima es otra, tiene que ver con la meteorología, pero es mucho más amplio. El tiempo es hoy. ¿Qué va a pasar entonces el viernes? 17 grados la temperatura máxima probable para su día preferido. Ay, el más bonito de la semana, el que somos totalmente fanáticos. Y ya para el sábado vas a poder hacer todo lo que no puedes hacer el resto de la semana y no vas a tener excusas, ¿eh? Porque si bien va a estar nubladito, la máxima llega a 20 grados. ¿Sigue siendo la presidenta del club de fan de los viernes? Obvio, me lo tatué. No le puedo decir dónde, pero me lo tatué. Epa, varios años lleva, ¿eh? Y desde que trabajo a esta hora. A ver, me quedé. Tatúeselo en algún lugar que se pueda ver. Claro, claro, que lo pueda mostrar públicamente. Bueno, tiene razón. Me voy a tener que hacer el segundo entonces con respecto al mismo tema. Lodi Gravina, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Queremos ver el tatuaje. ¡Epa! Queremos ver ese tatuaje en honor al día viernes. Mucha información del espectáculo para esta mañana mendocina. Vamos a hablar un poco de Gustavo Sofovich, el hijo de Gerardo Sofovich, que tiró una piedra importante y levantó un escándalo fuerte. Nos vamos a meter en Siete Reinas, esta historia de siete mujeres. Son siete mujeres, siete historias. También vamos a hablar un poco de Flor Peña, vamos a hablar un poco de Lali Espósito, nos vamos a meter en Virus. ¿Se acuerdan de Virus? La banda
Enseguida hablamos también de Shakira y Piqué, de Amalia Granata y mucho más aquí en Buen Día Argentina. Muy bien, Rodi, muchas gracias. Qué cara de descansado, se nota que ha dormido bien. Duermo mucho ahora. ¿Viste? Que tiene otra como, vida. Es una cosa hermosa, porque empezó a dormir siesta ahora que no claro, es tarde. Le dijo chau a la noche y ahora... Maduro. 11:30 más o menos ya está reposando. Nunca, nunca. Madurar nunca. Este intento de usurpación de viviendas al Procrear destapó una olla en la provincia de Mendoza que, bueno, hoy es título de los diarios mendocinos. Creciente malestar por demoras en la entrega de las casas del Procrear lo cuenta en su portada en este título con gran desarrollo, Diario 1 de Mendoza. Y que te lo decíamos ayer, ¿no? Las intendencias temen que se repita el intento de usurpación que se vivió el lunes a la noche en el complejo de esas viviendas en Maipú. Ayer hubo una explicación que al menos a mí, no soy beneficiario del Procrear, pero no me convenció. Fue como salir a poner un poquito de paños fríos a la situación. Otro de los títulos, la oposición justicialista reclama saber cuánto subió la pobreza en Mendoza. La receta médica electrónica regirá por ley en toda la provincia. 5 años y medio pidió el fiscal para Vudú por el caso Chicone. Y la noticia que está generando polémica no solamente en la República Argentina, sino a nivel internacional. Claro, ayer se habló absolutamente todo el día de esto, ¿no? Suspenden Israel-Argentina en medio de una insólita tensión. Un cartel con la imagen de Messi es utilizado en una calle de Brón para rechazar el partido entre Israel y Argentina. Y además aparecieron camisetas de la selección bañadas en sangre. Exactamente. ¿No? Ya estamos hablando de algo complicado en serio. La suspensión del partido había sido pedida por la autoridad palestina. Sí. Porque sostienen que Israel la utilizaba como pantalla política. Claro. Teniendo en cuenta la simpatía que despierta Messi en el mundo musulmán. Bueno. Y recordemos también que la selección va a tener custodia extra en este Mundial, ¿eh? Sí. Que no es un dato menor. No va a jugar con Israel. El presidente de Israel le pidió personalmente, vía telefónica, vía embajador acá en la Argentina, a Mauricio Macri que interceda para que no se suspenda el partido. Y el otro papelón fue el del Vaticano. ¿Y no? Que sale primera hora de la mañana o a media mañana de ayer, el vocero del Vaticano anunciando que Francisco iba a recibir a la selección. Algo que se había anunciado hace meses, le diría. Claro. ¿Eh? Y después, desde el mismo Vaticano, sale la noticia de que se había suspendido la visita de los jugadores argentinos a una audiencia con el Papa. Pero esta visita había sido suspendida ya hacía bastante tiempo. El vocero del Vaticano... Claro. No lo había dicho. No, parece que lo desconocía directamente. Hay problemas de comunicación interno, evidentemente hay que chequear algo ahí. Tenemos más noticias para compartir con ustedes, más diarios en esta oportunidad, los nacionales. Sindicato Petróleo, Gas y Biocombustible Privado de Cuyo presenta la lectura de los diarios. Diario Clarín de Buenos Aires, miércoles 6 de junio del 2018. Cine con gente común, la película de Sorín. Mañana estrena Joel, la historia de un chico de 9 años protagonizada por un niño que no es actor. Cierran el zoológico de La Plata tras la muerte de Pelusa, este elefante que hacía 2 años que estaba prácticamente desahuciada. Lo van a transformar en ecoparque. Título principal, el fiscal reclamó 5 años y medio para Vudú y lo dejó más cerca de la cárcel. Otro paso para suspender en la OEA a Venezuela y desconocer a Maduro. Un fallo judicial contra el cálculo de las subas en las jubilaciones. Matan a un narco mexicano y a su hijo en Belgrano. Fuerte esto, ¿eh? Lo ajusticiaron. Estaban hablando justamente con los abogados, declarando y demás, viendo cómo iban a seguir. Muy fuerte. Y la foto que marcábamos claro, recién. Y es el tema del día, sí, para Clarín, ¿no? La suspensión del partido con Israel, que ha generado toda una tensión inesperada. La Nación. El acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional está cerrado y esperan el aval político para anunciarlo. Uno de nuestros temas también, ¿eh? Profundizan recortes en los medios públicos, apuntan a ahorrar 1.000 millones de pesos en radios y televisión oficiales, ¿no? Aborto a la Casa de Diputados Indecisos. Recordemos que el 13 de junio se trata en el Congreso Nacional. Y que está muy parejo y hay 25 indecisos. La OEA rechazó la reelección de Maduro. Doble crimen con sello narco en Belgrano, también está en este diario.
Bueno, y lo que decíamos, ¿no? De la noticia destacada de todos los medios nacionales y algunos internacionales, lo que pasó con la selección argentina, presionada, la selección no jugará en Israel. La decisión adoptada por la AFA. Ya está el cronista comercial en pantalla. La expectativa por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional calma al mercado y facilita el control del dólar. Tras pactar los salarios, buscarán reducir 5.000 puestos en el Estado. Estamos con los principales títulos que tiene el cronista comercial, entre ellos, a mitad de página, a mitad de portada, el gobierno negocia con China ampliar el swap para reforzar al Banco Central. Algo que te decíamos ayer, con el respaldo del PJ, la CGT evalúa apurar el llamado al paro. Quieren hacerlo antes del Mundial. Claro, exactamente. No hay fecha todavía, pero dicen que van al paro. Por la devaluación, la deuda ya equivale al 65% del Producto Bruto Interno. Vidal anunció créditos y beneficios impositivos para las pymes. Ojo por ojo, México aplica aranceles a productores de ajo de México. Página 12, ya está en pantalla, el aumento robado. La Cámara de Seguridad Social ordenó al gobierno volver a liquidar las jubilaciones de marzo según el aumento contemplado en la vieja fórmula. El título destacado central de Página 12. El partido partido. A pesar del interés del gobierno en que la selección jugara el amistoso contra Israel en Jerusalén, la AFA decidió suspenderlo ante la presión de los jugadores. En Palestina interpretaban el encuentro como una provocación. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó a Mauricio Macri para intentar evitar la cancelación. Yo me imagino el ambiente que tiene que reinar en este momento en la selección nacional con toda esta situación. En vez de estar descansando, tranquilos, preparándose para el Mundial, insertos en medio de esta polémica. Me imagino que también es título de el Olé Deportivo, Robles. Obviamente, allí está River, el nuevo reto del muñeco. Centurión pasó por el bisturí, se operó el jugador de Racing. Hoy juegan Del Potro y Cilic. Y Schwartzman ante Nadal en Roland Garros. El título central muestra lo que marcaba Ricardo y Ornella, tiene que ver con la selección argentina, el reclamo palestino para que el seleccionado no jugara el duelo ante Israel, cosa que finalmente va a suceder. Todavía no ha habido confirmación oficial por parte de la AFA, pero en definitiva sabemos ya que no se va a jugar. ¡Qué lío!, dice el título. Amistoso suspendido, Argentina e Israel deberá esperar. Sindicato Petróleo, Gas y Biocombustible Privado de Cuyo. Hemos recuperado lo perdido. Igualdad, conciliación de la vida laboral, familiar y personal. David Castro, conducción. Mejorando el presente, construyendo el futuro. ¿Qué hora es, chicos? Las 6:44. Sí, ayer vamos a meternos de lleno ya con el desarrollo de la información. Les contábamos justamente lo que había sucedido en uno de los edificios, de los complejos habitacionales que tiene Procrear en el departamento de Maipú, y esto de que un grupo de personas intentó ocupar ilegalmente un sector de ese complejo. Analizando, investigando, de hecho nos los contaron en vivo una de las chicas, una de las señoras, justamente que vivió esto la noche del lunes, dijo, ojo, porque hay casas adjudicadas que en definitiva todavía no se han entregado. Digo yo, tenía que producirse este intento de usurpación que por suerte no pasó a mayores para que las autoridades del Procrear explicaran el por qué no se entregan esas viviendas, no solamente las de Maipú, hay en San Martín, hay aquí en Capital, hay en otros departamentos viviendas que esperan ser adjudicadas. Lo explicaba un funcionario nacional. En el emprendimiento ubicado en Juan B. Justo y Arenales de Maipú hay 900 viviendas entre dúplex y departamentos. 200 están aún deshabitadas. Familias que fueron estafadas por dos mujeres que se hicieron pasar por intermediarias y que están desesperadas por una solución habitacional, quisieron usurpar estas casas y hubo momentos de tensión con los vecinos y adjudicatarios del lugar. La verdad que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos, yo particularmente, como muchas familias, personas que venimos esperando desde el 2014... Hemos salido sorteadas de la manera legal, tenemos todos los papeles aprobados, la carpeta, todo, pagamos preventa, tenemos unidad funcional asignada y no nos entregan nuestra vivienda. Estamos acá porque tenemos temor de que suceda algo que después no pueda tener vuelta atrás. ¿Algo como qué, Micaela?
usurpación, por ejemplo. Necesitamos una respuesta de Procrear, desde Nación, por favor, que den una respuesta y que nos entreguen nuestras viviendas que están listas, nada más que eso. Previo al intento de usurpación, este lunes, las familias estafadas estuvieron en el municipio de Maipú. Este grupo el día de ayer en la mañana se apersonó acá en el municipio. Algunos representantes de ellos estuvieron sentados con nosotros. Ellos manifestaban su preocupación de que tienen el problema o el drama de habitacional sin resolver y no entienden por qué esa cantidad de viviendas están ahí cuando ellos las necesitan o podrían ser adjudicatarios. Bueno, les explicamos que lamentablemente el municipio en esto no tiene absolutamente nada que ver. Entendemos que tampoco la provincia o el IPB, porque nosotros hemos estado en contacto con ellos y no tenemos conocimiento ni de los listados de adjudicatarios, ni de los requisitos que se le han pedido en algún momento, más que lo que se informó a través del programa o vía internet específicamente. Si bien el emprendimiento está en Maipú, muchas personas solicitan ayuda en Godoy Cruz. La respuesta podría estar en los nuevos programas lanzados en la provincia. La problemática de vivienda es una problemática que lleva muchos años el déficit habitacional de esta provincia y se está empezando a revertir. Así que bueno, podemos coordinar perfectamente para que esas familias se inscriban en los programas que ha lanzado el gobierno provincial, que se llama Mendoza Construye. Nosotros esa inscripción la estamos realizando en el municipio, en el área de vivienda. Y bueno, desconocemos los detalles de este intento de usurpación, pero obviamente invitamos a tanto a las autoridades de Maipú como a las familias que tengan alguna consulta que se dirijan a la Dirección de Vivienda del municipio. De Olinda Velázquez y Soledad Díaz son las mujeres acusadas por la estafa. En la jornada de este lunes fueron trasladadas al penal. Pesan sobre ellas al menos 75 denuncias. En cuanto a lo ocurrido en Maipú, no hay causa judicial porque finalmente no hubo delito. Sin embargo, los adjudicatarios y también quienes salieron sorteados el año pasado quieren respuestas. Funcionarios nacionales dijeron en horas del mediodía que Procrear no tiene intermediarios, que lo ocurrido en la estafa en Mendoza es lamentable. Quienes salieron sorteados deben esperar la convocatoria del banco. Lo que pasó en Maipú fue esto, de que se buscó una manera de sumar otras entidades financieras y como no fueron los tipos que queríamos nosotros, lo vamos a hacer con el banco hipotecario, que es quien se encargó de ir entregando todas las viviendas hasta el momento. Dejémoslo claro, que la gente no vaya espontáneamente durante el mes de junio, ya sea por correo electrónico que han declarado al momento de la inscripción, sí, o desde el call center del banco hipotecario, se van a estar asignando los turnos para que puedan presentar la información, la documentación de cómo se han inscrito, y a partir de ahí veremos quiénes son apto credit y van a poder acceder a las viviendas que sorteamos el año pasado. Bueno, vamos a hablar de la selección argentina y de este amistoso trunco ante la selección de Israel. Hace mucho tiempo que está pactado este partido, que estaba, lo vamos a hablar ahora en pasado porque en definitiva no se va a jugar. Pero bueno, todo surgió esta semana en cuanto al reclamo palestino. Más o menos para que se entienda qué fue lo que pasó y lo que entienden como una provocación. Si este partido se juega en cualquier otra ciudad de Israel, la historia hubiera sido similar. Pero hay una situación muy particular que tiene que ver con Jerusalén. Ustedes saben que eso es un territorio internacional. Desde que surgió Israel como Estado a mediados del 1900, se estableció eso, al ser el lugar en donde surgen las tres principales religiones del monoteísmo, como un lugar internacional, sobre todo por cuestiones religiosas. ¿Qué hace Israel? Dice, vamos a jugar en Jerusalén. Palestina la reclama como su capital. Exactamente. Además, en realidad, recordemos, Ricardo, que es un territorio internacional. Desde que surge Israel como Estado, Palestina lo reclama como tres, su capital. Las tres religiones más importantes del monoteísmo entienden que ahí está el lugar donde nacen justamente sus religiones. ¿Y qué hace Israel? Primero, el drama lo desata en cuanto a política internacional Donald Trump, cuando muda la embajada de Estados Unidos a Israel, ¿no? reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Y esto es lo que genera mucho malestar. Y después confirman este partido en esa ciudad, entienden que la provocación es aún mayor. Por eso empieza el reclamo de todo el pueblo palestino para que el partido no se jugara. Y en definitiva, es eso lo que va a pasar. Se suspende ese partido. Dicen que ayer el presidente de Israel le llamó a Macri para pedirle que interviniera y que se jugara ese partido. Dicen que Donald Trump le llamó a Macri y le pidió que interviniera para que se jugara ese partido, pero en el seno íntimo de la selección argentina entendían que era por lo menos innecesario. ¿Cuál es el tema? Que quieren jugar con alguien y ahí empiezan a surgir algunos nombres que son
De menor envergadura que Israel, ¿no? Se habla de San Marino, de selecciones como la de Andorra, la de Malta. San Marino. Y en escaso nivel. Lo que lo único que va a permitir es que San Pauli ponga 11 jugadores más o menos para que hagan algo. San Marino tiene una selección. Sí, San Marino tiene una selección. Sí, sí, y juega las eliminatorias europeas. Malta estamos hablando también de un estado dentro de Italia que no. Exactamente, sí. Que tiene hasta una moneda propia que no es propia, una cosa rara, digamos. Pero es bastante particular la situación. Lo cierto es que el partido no se juega. Y es todo tan desprolijo, a tan poquito del Mundial, ¿no? Porque también uno supone que esto lo debieron analizar antes, evidentemente no lo hicieron. También es cierto que el gobierno de Israel lo que busca es posicionar a Israel en el marco internacional, mostrar que todo está bien, cuando sabemos que no está todo bien. Porque recuerden que hace poquito el Giro de Italia corrió 3 etapas. Esto es una cuestión de plata, que quede claro, ¿no? Pone plata el gobierno de Israel para llevar este tipo de eventos. Lo cierto es que el partido no se juega, no hay comunicado oficial, otra cosa es prolija también por parte de la AFA, no hay comunicado oficial, como tampoco hubo comunicado oficial de que no iban a visitar al Papa, aunque ya sabían, dice hace un mes que no iban a ir, ayer se armó también confusión con eso, la verdad van de desprolijidad en desprolijidad y lamentablemente no creo que influya en el rendimiento de la selección, pero no hace bien a una selección de las más importantes del mundo que debería ser un poco más seria en cuanto a su manejo. Bueno, más seria que la mexicana. Eso se fueron de fiesta, creo que dicen que hubo una... Se enfiestaron. Orgía. Bueno, una sí, orgía. Sí, sí, sí. Se enfiestaron. Habrá sido así. Porque, viste, siempre antes del Mundial se algunos... Son rumores. Algunos dicen que no fue así. Que no invitan, Rodi. Vamos a escuchar a Guzmán, el arquero de la selección argentina, que algunos vinculan con Boca. Algunos dicen que después del Mundial será el arquero de Boca. Sí, bueno, contento. La verdad que... estamos trabajando bien, en lo específico con los arqueros y en lo grupal, ahí en lo colectivo con el resto de los chicos, la verdad que estamos haciendo una linda preparación. ¿Qué laburos hace Martín Tocali? ¿Qué le puedes explicar a la gente cómo trabaja el entrenador arquero con ustedes? Bueno, en lo específico, mucho lo técnico, que la primera intención sea agarrar el balón. En cuanto a movimientos, por ahí va a ser mucho el tema de coordinar con lo que hace el equipo, el juego atrás de la línea defensiva, entonces tratar de estar atento siempre a recorridos cortos, pero siempre para adelante, y también tener en cuenta atajar en retroceso. Creo que son cosas por ahí que van, son acorde al juego del equipo, entonces está bueno también a veces remarcar ese tipo de cosas. Se viene el Mundial, a nada ya. El primer Mundial, ¿cómo lo estás atravesando esta situación? Bien, contento, obviamente un poco... rara la situación por cómo se dio todo, aprovechando para mandarle un cariño y un abrazo grande a Chiqui también. Creo que ya estando acá y tan cerca, ya la cabeza empieza a funcionar, empieza a meterse de a poco en el de cara al primer partido. Y bueno, disfrutando de lo extra deportivo también, pero bueno, con la responsabilidad que... Bueno, vamos a escuchar justamente repercusiones en cuanto a lo político. Por supuesto que hay mucho de esto, todo es de esto, en esta situación tan particular. ¿Por qué no quieren jugarlo ahí? Porque esto, conforme al derecho internacional, conforme a las convenciones internacionales, los organismos internacionales y sus resoluciones, esto es territorio palestino ocupado. ¿Pidieron intervención ante la Cancillería Argentina de modo de cambiar de sede del partido? La verdad es que nos hemos dirigido a diferentes instancias en la Argentina. Autoridades palestinas se han dirigido a sus homólogos y lamentablemente la AFA sigue con su decisión, y yo les puedo asegurar que antes de jugar este partido, Argentina ya perdió, porque perdió el apoyo, el cariño y el respeto de todo un pueblo, de toda una nación. No solamente el pueblo palestino, sino todos los pueblos árabes le han perdido el cariño y el respeto a la selección argentina. Así que puede ganar una copa, puede ganar un mundial, puede ganar decenas de millones de dólares, pero yo le puedo asegurar que ha perdido el cariño. Esto es un proceso democrático que pasa en todas las sociedades, que hay gente a favor y hay gente contra. Y el derecho de la gente que esté contra es hacer manifestaciones. Yo creo que el hecho de cancelar
compartido porque hubieron manifestaciones es algo muy negativo y es, creo, una cuestión acá de valores. Porque si cada uno, si cualquier movimiento musulmano o extremista o cualquier otro hace una amenaza, vamos a parar de vivir la vida en todo el mundo. No, si el fútbol lo definimos como un acto de amistad, de construir las puentes, entonces no ir a jugar porque alguien amenazó. Mira. Y si tienen miedo de seguridad, mira, nosotros tuvimos la visita del presidente Trump, del presidente Obama, de la vicepresidente Michetti, y no hubo nada, ninguna demostración, ningún problema de seguridad. Entonces creo que la selección puede estar tranquila, que Israel, las fuerzas de seguridad, saben manejar la seguridad y que no hay peligro. Yo espero que los valores acá sean más fuertes y que no nos rendimos al extremismo y que la selección ayude a hacer la ponte para pasar los extremismos que hay. Bueno, esto era lo que ocurría previo al anuncio de la suspensión del partido, claro, con declaraciones de un lado y del otro. De un lado y del otro. Algunos de los diplomáticos manifestando su malestar, como en el caso del embajador israelí, que hablaba de que esto no puede generar este tipo de situaciones de tensiones por la presentación de un partido de fútbol, que había ido Donald Trump, que había ido Obama, la vicepresidenta Michetti, no había ningún inconveniente. Bueno, esto es la previa. Hoy la situación es totalmente distinta. Absolutamente. El partido no se juega y la Argentina busca amistoso. Lo llamativo, insisto en esto, uno se mete ya, si quiere meter la producción en la página de la AFA, el partido todavía aparece. Ajá. En la página de la AFA, que es donde uno entiende, ahora, que surge, no sé, lo oficial, todavía aparece en la parte superior, dice Israel versus Argentina, 9 de junio del 2018, 15:30. ¿No es, no es flojo utilizar a un equipo de fútbol en el medio de una cuestión política? Que se meta Trump, no, que es se nuevo, meta... Rodri, el deporte siempre estuvo ligado a eso, lamentablemente. Desde sus inicios. En este caso estamos jugando con algo muy delicado. Siempre. Digamos, poner en riesgo a los jugadores yendo a jugar un partido por una cuestión política en el medio. No te olvides de Septiembre Negro, que pasó en los Juegos Olímpicos de Múnich, donde mataron atletas. No te olvides del boicot de Estados Unidos a Rusia en el 80 y del boicot ruso a Estados Unidos en el 84. No te olvides de lo que hablábamos. Hemos venido repasando un poco la historia de los mundiales, siempre ligados a cuestiones políticas. No te olvides de los Juegos Olímpicos en Alemania, cuando... En Berlín 36, claro, exactamente. ¿Para qué vamos a ir tan lejos si fue una propaganda 78, ¿no? Fue propaganda nazi. Acá en Argentina. El Mundial 78 fue utilizado también con otras intenciones. Bueno, lamentablemente pasa. Lo cierto es que tienen cuántos himnos, cuántas canciones oficiales, 45, 46. Algo por el estilo. Lo de Maluma, la de La Gaseosa. Lo importante es que tenemos la propia. Claro. Tenemos a Natalia Oreiro representándonos como argentinos adentro del Mundial. Lo contábamos hace unos días. Natalia Oreiro saca tema para el Mundial. Se llama United by Love. Esta canción que está cantada en 3 idiomas. Y ahora ya tiene videoclip propio. Allí lo estamos viendo, ¿eh? Lista para desembarcar en Rusia, se va a Rusia. Sí, porque además es muy querida ya. Exactamente, muy es una novela en Rusia. Sí. Estuvo viviendo en Rusia. Te habla mejor que Putin. La llevó uno de los empresarios millonarios que tiene Rusia para que actúe en su cumpleaños. Exactamente. No, la verdad le va muy bien. También a ella le fue muy bien en Israel, justamente en toda una etapa de novelas más light. Que también la llevaron, esas novelas llevaron su imagen a Rusia. Y acá está, este es el videoclip. ¿Videoclub? ¿Qué 94, por favor? ¿Qué dice? VHS del 92. ¿Qué dice? Me encantó. ¿Te gustó? Sí, muchos colores, viste cómo es el mundial, no con todas las banderas. ¿No es más de lo mismo? Yo tengo esta sensación. Ay, pero te quejas por todo. El ritmo de la canción y y el video. Me da más de lo mismo. 7:00 a.m. en la República Argentina. Están esperándonos Miguel Pelaritay y Pedro Massa. Decíamos que en la página oficial de la AFA todavía está estas cosas desprolijas que tienen. Sí. Vamos a poner lo que está ahora. Esto es la página oficial de la Asociación de Fútbol Argentino. Miren arriba qué marca. La Argentina agenda. Continúa con su entrenamiento. Arriba. Agenda. Sí. Israel versus Argentina. Sí. 9 de junio, 15:30. Sí.
cuando menos desprolijo. Cuando menos no. Una más de la AFA. Tenemos mucha información para compartir. Bienvenidos, buen día a ustedes que se están levantando. Hay que levantarse, ¿eh? Hay que arrancar la mañana, Ricardo, se lo pido, por favor. Envidio. Mire, no hay envidia sana, así que olvídese que mi envidia no es sana. No, los bueno. Envidio por estar levantándose esta hora. La envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena. No. ¿Usted tiene? No. Títulos. Les entró el apuro. Desde junio el Banco Hipotecario comenzará a llamar a los 200 adjudicatarios de las viviendas de Procrear en Maipú. La comunicación de las autoridades del programa habitacional llegó después de un intento de usurpación. Un grupo de personas se proponía ocupar ilegalmente un sector del complejo habitacional que se terminó de construir hace más de un año y que aún no han sido entregadas. Adujeron problemas de financiamiento bancario. Caso Fortunato. Julieta Silva fue notificada de la elevación a juicio por la muerte de Genaro Fortunato. La Fiscalía mantiene la doble imputación que sugirieron los jueces, homicidio culposo y doble eventual. La acusada sigue gozando del beneficio de prisión domiciliaria. Merecido homenaje. La Cámara de Senadores decidió distinguir post-mortem a los dos policías muertos luego de ser atropellados por un sujeto al que perseguían. El auxiliar Martín Ríos y el inspector Jorge Cusi intentaban detener a Alberto Petean, que minutos antes había agredido a su esposa. Acuerdo cerrado. Macri ya tiene en su poder la información reservada que establece las bases de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien aún no se definió el monto del crédito, se espera el anuncio oficial. Macri podría reunirse con Lagarde durante la cumbre del G7. Tienen la palabra. Llega a Mendoza siete reinas, siete mujeres, siete historias de vida. Esta tarde en el Hotel Intercontinental, por segundo año consecutivo, vas a poder disfrutar de este evento motivacional latinoamericano. Hoy en BDA, todas reinas juntas. Sin amistoso, el duelo ante Israel quedará pendiente. El reclamo palestino se hizo sentir. Argentina no jugará el próximo sábado el duelo que tenía previsto. Ahora, de urgencia, los directivos buscan rival para que Sampaoli pueda darle rodaje al equipo nacional. Todas las alternativas que se manejan son selecciones menores. Préstamo Sociedad Anónima presenta el pronóstico del tiempo. Hay un tema que dice frío, frío, como el agua del río. ¿Se acuerdan? Así está el día. No se le acerque mucho porque le va a pasar los bichos, ¿eh? Terrible, Pedro, pero Pedro, a Pedro no le importa. Porque, viste, los amigos te dicen, estás enfermo, vení que te apapacho. Olvídate, ¿qué necesitas? Sí. ¿Un tecito con limón? Toma. ¿Cómo le va, Pedro, Daniel? Me va bárbaro, niña, me va bárbaro, me va muy, pero muy bien. El placer de saludarte, Orrelita, muy buen día para vos y para todo el selecto equipo cohesionado de Buen Día Argentina. Equipo gracias, de primera. Gracias, amigo, gracias, muchísimas gracias. Equipo de primera, Peter. De primera especial. Jornada gélida, muy, muy frío, muy fría. Ay. Y continuaba nevando en la madrugada, ¿dónde, Mur? En la alta montaña. Sí. Cerrado, sí, el paso internacional, ¿eh? Cerrado el paso internacional. Bueno, lo de hoy en Cordillera, esto es importante, lo de hoy en Cordillera es algo que va a pasar rápido. Va a mejorar y va a mejorar rápidamente. Desde el punto de vista meteorológico. Después, la parte logística es otra cosa, pero desde el punto de vista meteorológico va a terminar rápido ese temporal en la cordillera de los Andes, acá en la provincia de Mendoza. Lo que hay que vigilar, Ornelita, Ricardo, muchachos, es lo que pueda suceder durante el fin de semana. Me parece que, si bien hoy es miércoles y queda mucho todavía por recorrer, el momento meteorológico más destacado de esta semana para Mendoza va a estar durante el fin de semana. Antes, durante y después del paso de otra perturbación atmosférica que por ahora está muy lejos, pero que lo único que va a hacer entre el día de hoy, miércoles, y el fin de semana es acortar distancia. Así que se viene otro proceso de tiempo inestable que en este caso en particular también podría alcanzar la cordillera oriental, la cordillera nuestra, del lado argentino. Muy bien, Peter, vamos a poner en pantalla el prono extendido. Dale, para el día de hoy entonces lo que esperamos es tiempo bueno con temperatura en aumento. La máxima pronosticada para el día de hoy supera incluso la del día de ayer, 16. Para el jueves,
pasa el frente frío, algo nublado, descenso de temperatura, la máxima va a estar entre 9 y 11 grados, y para el viernes, bueno, y con temperatura en aumento, otra vez la máxima que empieza a subir, 17 a 18 grados, la máxima pronosticada para el viernes. 10 felicitado, carita feliz para usted, Peter, lo queremos, a las 8 hablamos de nuevo, ¿le parece? ¿Cómo está usted? Bien, perfecto, mejor me perjudica, dice Moria. Opa. Me parece muy bien. Cuídese, mijita, ¿eh? Sí. Cuídese. El frío es terrible. Cala hondo. A las 8 nos vemos, Peter. Ojalá que así sea. Un beso enorme. Chao, chicos. Hasta las 8. Chao. Chao, Pedro. Ahí pasaba Pedro Daniel Massa con toda la información del tiempo. Si sos empleado público, jubilado o pensionado, vení a Préstamo Sociedad Anónima y llévate el dinero que necesitas. Cuota fija, sin cuota social. Recibimos beneficio 40. Préstamo Sociedad Anónima, subcrédito de confianza. Las Heras 365 Ciudad y agencias en toda la provincia. Bien, ustedes recordarán seguramente aquel escándalo, tragedia que ocurrió la salida del boliche La Mona en el departamento de San Rafael y que fueron protagonistas Julieta Silva y Genaro Fortunato, su pareja, quien resultó muerto, atropellado por el vehículo que manejaba la mujer, luego de haber mantenido una fuerte discusión, según los testigos, en el interior del boliche. Bueno, es que de hecho fue uno de los hechos más resonantes y controversiales del sur de la provincia, ¿no? A la salida del boliche, la mujer, desesperada, se subió al auto, le dio arranque, Fortunato se interpuso en su camino, según comentan, y lo atropelló. No solamente eso, sino que regresó con el automóvil y volvió. Supuestamente a entregarle un celular que se había olvidado en su vehículo. Claro, y volvió a atropellarlo, sí. Le pasó por arriba. Bueno, se la imputó de homicidio agravado con dolo eventual, una pena durísima de ser hallada culpable. Y ayer le comunicaron que finalmente va a juicio. Sí, fue la fiscal Andrea Rossi quien decidió ponerle fin a esta investigación primaria de la causa y, como bien decía Ricardo, solicitó la elevación a juicio de esta. Probablemente en el mes de agosto ya se esté ventilando en los tribunales de San Rafael este hecho en donde perdió la vida este joven rugby de apellido Fortunato, Genaro Fortunato. 25 años tenía, 25 años. Recordemos también que Julieta Silva se encuentra con prisión domiciliaria y con esa situación va a esperar el juicio que dicen todavía no tiene fecha. Nos pinta el estado de los caminos. Andrés Merino, Pinturerías, la cadena de pinturerías de Mendoza. Me taparon ya la bolsa, don Miguel Pelaitay, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Ricardo. Buen día a todos en el canal. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Con frío por acá. Me imagino que por allá también. ¿Qué temperatura tenemos en Uspallata, por ejemplo? En Uspallata tenemos 3 grados hoy positivo. Así que no está tan frío como los días anteriores. Igual que acá. Igual que acá. Estamos muy bien, entonces. Exactamente. Allá en Punta de Vacas. En Punta de Vacas, 3 grados bajo cero, ya un poquito más frío, ¿eh? Y si seguimos subiendo, llegamos a Puente del Inca. 4 grados bajo cero. ¿Y allá por Horcones? Y ya nos vamos a Villa Las Cuevas y Horcones, 6 grados bajo cero. Era un poco más frío, porque está neviscando hasta hace algunos minutos, muy leve. Ya está tendiendo a desaparecer todo este temporal que apareció ayer de forma imprevista y que ha producido naturalmente que las autoridades chilenas pidan el cierre de inmediato ayer a las 17:30 horas del Sistema Integrado Paso Cristo Redentor. Por el momento vamos a esperar qué dicen los coordinadores, tanto argentinos como chilenos, de la habilitación de la Ruta 7 en todo su trayecto y el Sistema Integrado Paso Cristo Redentor. Muy bien, Miguelito, gracias. Que tengas un buen día. Igualmente para ustedes, gracias. Chau, chau. Que las filtraciones y goteras no te sorprendan. Anticipate a las lluvias. No pierdas más tiempo ni dinero.
Protege ahora tus techos y terrazas con la membrana en pasta de Sherwin-Williams. Conseguíla al mejor precio en Andrés Merino Pinturerías, la cadena de pinturerías de Mendoza. Consulta por los planes especiales de pago. Bueno, hacemos un recorrido, ¿les parece? Por las calles de la ciudad de Mendoza. Bien, llegó nuestro amigo Luis Frozen José. Libre soy, Jofre. Libre soy. ¿Qué dije, José? No puedo ocultarlo. Luisito, hemos institucionalizado para su presentación esta cortina. Esta cortina musical, ¿eh? A ver. Y me lo imagino bailando por las calles de la ciudad. Había falta, para entrar en calor. Obvio. ¿Cómo le va? Buen día. Pero muy bien, Ornella. Buen día, Ricardo. Gusto de saludarlo. Faltan... creo que solamente 8 días para comenzar el Mundial. Ay, sí, ya estamos. Sí. ¿Cuánto está? Tano, el que sabe. Hasta el jueves que viene. ¿Ya estamos? No sería mañana, sino el otro. Claro, 8 días. 8 días. Claro. 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 Este es más difícil. ¿Por qué la complico? No, porque para ser exacto, por una cuestión horaria queda menos. Pero bueno, no quisiera corregirlo. No. Bueno, está bien. Bueno, aproximadamente. Entonces, aproximadamente. Ocho días. Entre, claro. Entre 8 días y 8 días. 7 días y medio. 8 días y un cuarto. Bueno. No te digo, ¿no? No falta nada. Bueno. Luisito, ¿cómo está afuera? Frío. Bueno, mañana bastante fría, Ricardo. Miramos hacia el cielo completamente despejado. Todavía tenemos algunas estrellas en el sector oeste, uh-huh. Así que vamos a tener, creo, una jornada de sol, que eso también ayuda a circular y a tener otro ánimo en este día miércoles. Aparece el ponchito de los pobres, como decía mi abuela. Sí, señor, el ponchito de los pobres que tan necesario es en estos días de frío. Exactamente. Bueno, complicado por lo que vemos en estas imágenes ya el flujo vehicular allí en el nudo vial, ¿no? Exactamente. Bueno, ya comienza el incremento en ese sector del viaducto, justamente desde el acceso este hacia la capital. Atención, porque la gente que está circulando por calle Vicente Zapata, avenida Vicente Zapata, al llegar a calle San Martín, hay un trabajo ahí de la empresa Juan Mendocina que reduce notablemente la circulación ingresando hacia calle Colón. Así que hay que bajar la velocidad y transitar con mucha precaución en el principal ingreso que tiene la capital de Mendoza, que es justamente avenida Vicente Zapata, que, como decía bien Ricardo, tiene ya mucho movimiento, que se va a incrementar, especialmente a partir de la hora 7:30, que es cuando comienzan las demoras justamente para cruzar a calle Colón. Buen momento para ingresar, en este caso, por la zona sur. Estamos hablando de San Martín y Brasil, que tiene buena marcha desde el departamento de Godoy Cruz. Este sector, ya a partir de la hora 8, recibe un incremento importante de la circulación, por lo cual ya trabaja también en el sector personal de preventores, haciendo el control vehicular. Atención, conductores, también recordamos zona norte en el ingreso Chipolete y Bolón Sumer. Se mantiene el corte por la obra de pavimentación que se está haciendo sobre calle Bolón Sumer. Y también quienes vienen llegando por calle Granaderos, cruce con Avellaneda, corte de tránsito que obliga en este caso a transitar como vía alternativa por calle Martínez de Rosas para ir hacia el sur de la capital de Mendoza. Tránsito muy tranquilo, zona de Casa de Gobierno. Quienes están llegando a esta hora por calle España y Peltier van a encontrar marcha fluida justamente por España, la zona bancaria, y también panorama tranquilo mantiene a esta hora el Parque San Martín para quienes hacen su ingreso por Emilio Civil y Juan B. Justo, las avenidas principales desde el sector oeste hacia la calle Belgrano. También tenemos que recordar el desvío que hay sobre Mitre y Colón, que ya hace que el tránsito por calle Colón se cargue hacia el oeste, y el corte ubicado sobre calle Pedro Molina entre San Martín y Mitre. La red semafórica a esta hora de la mañana se mantiene en forma completamente normal. Siempre sugerimos alguna recomendación a los conductores, y en este caso es transitar todos los ocupantes del vehículo con el cinturón de seguridad correctamente colocado. Muy bien. Luisito, ¿esa voz es de recién levantado o va camino a una difusión? Vienen algunos síntomas de resfrío, ¿vio? Así que estamos tratando de cuidarnos. Bien. Una receta casera. Dígame. Té de jengibre. Sí. Con miel. Inmediatamente voy a comprar el jengibre. Una media medida de coñac. ¿Y qué hacemos con el té? No le vaya a poner media medida de jengibre y una taza de coñac. No. Y no, porque va a salir cualquier cosa menos un enfermo de tránsito. Claro. A gusto, hágaselo a gusto, Luis. Eso de noche, en todo caso, de noche se puede hacer. Un abrazo, Luis. Abrazo grande, después le cuento cómo fue con la receta. Bueno, claro. Dale. Intentar ver a la mesa a la noche, empezá ahí, por las dudas. 15 minutitos, pasaron de las 7 de la mañana, la temperatura actual 2.5, acá frío, calorcito. En México, no empecemos. El enganche era casi obvio, pero... Dicen que pasó, no me consta.
No me como contarnos. La selección de México que va a jugar la Copa del Mundo no fue bien despedida en el último partido amistoso. A la gente no le gustó cómo jugó, si bien ganó 1-0. Lo criticaron y mucho. Y dicen las malas lenguas, que tuvieron una despedida hot. A ver. No tiene nada que ver Silvia Zuller, ¿no? Recordemos el pasado con los jugadores de San Lorenzo. No, en este caso no. Lo que dicen es que los jugadores Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, Herrera, Gallardo, Giovanni Dos Santos, Raúl Jiménez, Jesús Tecatito Corona. Qué lindo, yo cuando sea grande quiero que me digan Tecatito. Y Marco Fabián. ¿No te querías llamar de otra manera? Sí, pero me quiero llamar Robinson Robles y que me digan Tecatito. Robinson. Speedy Robles. Claro. Lo que sucede es que cuenta una revista que ellos participaron de una fiesta amorosa con más de 30 chicas. ¿Qué? Que hubo 30 invitadas a ese encuentro íntimo. ¿Cuántos eran ellos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contra 30. Desparejo el partido. No me tientes porque después me llama. Después me llama la Ferencia. El que se está controlando con los comentarios es Ricardo. No me tientes porque después me sacan amarilla. Yo ya vengo con dos, doble amarilla. Teléfono. Llego a la quinta y me pierdo el partido. Atiendan. Así que te pido por favor. Después llamo a Martín y me dice, llegaste a la cuarta amarilla, estás sobre el límite, claro. A la quinta te perdés el próximo partido. 30 chicas dicen que participaron de esta fiesta hot. Hay mucho malestar en México. Ahora, quiero decirles algo. Era el día libre de los jugadores. Pero vos, y por eso tiene que... Era el día libre. Cuando vos te dan el día libre, Rodi, ¿qué haces? Sí. ¿Quieres que te cuente? ¿Quieres que te cuente? Vos te dice, te llama Carlos Cortés, te dice, Rodi, tómese el lunes. Ah, pensé que tenés que hacer. No. Te llama el gerente que dice, tómese el lunes, Rodi. Usted el lunes no trabaja. Por favor. ¿Qué haces el domingo de la noche? Por favor, hay niños levantados. Salgo a bailar. ¿Tienes caravana? Me voy a llevar, claro. Sí, es el día libre. Pero es distinto ir a bailar que 30 chicas. Hay una diferencia importante. Chicas, a mí me llama mucho. 30 chicas bonitas, bailando. 30, ¿no era así? Y pero quizás no era un espectáculo, Ricardo. Claro, ¿por qué hay nomás pensar en...? Estoy enterando ahora de lo que ha pasado con la selección. ¿Ahora? ¿En serio? ¿Sí? Pará, porque Tano le pregunta a Rodi. ¿No lo invitaron? ¿No lo llamaron? ¿Vos, Tano, qué harías? ¿Yo qué hago? Un día libre. Me voy a pescar. Siempre dice lo mismo. Siempre. Hay que ver a lo que nunca aclara es a pescar qué. No, digo. Yo me voy a... El sábado tengo el día libre, Rodi. Sí. Qué difícil va a estar la vuelta. Lo sabemos. Sí. ¿Para qué vas a volver? Eso es lo que siempre me pregunto, Ricardo. No. Pero es lo que algunas no entienden. No. ¿Cuál es la necesidad de volver? Algunas, su mujer no lo entiende. ¿Qué dice? 7:18, salgamos de acá, se los pido, por favor. Shakira y Piqué no están relacionados con esto mexicano. No. Esto es amor a la colombiana o amor a la española, si querés. Claro. Como más te guste. En realidad ya sé... Prácticamente te diría casi 2 años que Shakira y Piqué vienen con comentarios de que la relación no está bien, no funciona, la pareja tiene problemas, hay algo entre los niños y Piqué, que los niños están enfermos, que los hospitalizan, que no los hospitalizan. Y terminan siempre negando absolutamente todo y terminan diciendo, no, la relación está perfecta, los niños están bien... Déjense de opinar, de decir, de inventarnos historias. De hecho, hace menos de 2 semanas se hablaba de rumores de divorcio entre Shakira y Piqué. Se hablaba de que Piqué estaba volviendo con Nuria, su novia anterior, la que tenía antes de conocer a Shakira. Lo real es que en el marco de la gira El Dorado, que es la gira que está realizando Shakira, Gerard Piqué se mostró más enamorado que nunca, la estuvo filmando, se rieron, la pasaron bien, mostraron videos, fotos como esta. Mirá lo que es ese beso. Mirá lo que es ese beso. Diría ella con esa boca tan redondita. Mirá lo que son las cosas, ¿no? ¿No? Ella hizo la canción del Mundial del 2010. Ese es el video. Ella hizo la canción del Mundial del 2010, ¿te acordás? Sí. Guaca, guaca. Guaca, guaca. Y él salió campeón.
Claro. La selección de España fue campeona en el 2010. Exacto, pero no se conocían todavía, sí. La verdad que no lo sé. ¿Ya estaban juntos? Sí, es más, creo que ella participó de los festejos al final. Y ya tenían un hijo. Sí. Ah, ya estaba, ya habían nacido. O sea que sí se conocían. O sea que sí se conocían. Y ella hizo el Waka Waka. Sí. Así se llamaba, ¿no? Waka Waka. Exactamente, el Waka Waka. Ornella lo bailó en varias oportunidades. Anoche, hasta anoche lo bailé. Así que, desmintiendo todos los rumores de separación o de que hay crisis en esa pareja, se mostraron felices, felices en el marco de la gira El Dorado de Shakira. Porque esto es África. Ahí está el Waka Waka. Ayer la Cámara de Senadores de la provincia tomó una decisión que a mí me parece realmente acertada, ¿no? Decidió distinguir a los dos policías asesinados por Alberto Petean. Estamos hablando de Jorge Cusi y Daniel Ríos. Recordemos, fallecieron el pasado 25 de mayo después de ser atropellados en Luján, como decías, Ricardo, que huía a bordo de una camioneta minutos después de apuñalar a su mujer embarazada. Este homenaje va a ser entregado en breve a las familias de Cusi y de Ríos y destaca la labor y el desempeño de los uniformados. Agrega en los fundamentos o se destacan también el heroico acto en el que perdieron la vida Cusi y Ríos. El autor de este doble homicidio, recordemos, está en la penitenciaría provincial. Siete de la mañana, 22 minutos. Ahora nos metemos de lleno con el caso Próbolo y un día clave, sin lugar a dudas, para la causa. Hoy se puede conocer la fecha en que va a ser llevado a juicio la investigación de esta película de terror. Hablamos con el abogado querellante, Oscar Barrera, y esto nos decía. Tenemos una audiencia en la que se va a tratar la oposición de la defensa del imputado Gómez al requerimiento fiscal de elevación a juicio. Una vez que se resuelva ahora la oposición, procede la elevación a juicio. Uno solo de los imputados ha planteado este derecho y bueno, esta resolución del juez de garantías, ya sea confirmando la citación a juicio conforme la ha firmado el Ministerio Público Fiscal o modificándola en algún aspecto, saca una resolución por la cual se hace y se remite la causa ya al tribunal oral donde va a producirse el juicio. Bueno, hemos tomado conocimiento de que ha habido una nueva denuncia en contra de los intérpretes, pero ya esta vez por parte de un defensor oficial. Esto ya trasciende el derecho de defensa o las estrategias defensivas, ya pasa a ser una conducta, digamos, persecutoria en contra de los intérpretes y, lógicamente, en contra de los chicos sordos víctimas del Próbolo, ¿no? 7 de la mañana, 23 minutos. Tenemos más para compartir con ustedes en este resumen. Detuvieron en Mendoza a un represor de la última dictadura. Fue apresado en su casa de Chacras de Coria, en Luján. Está acusado por secuestros y torturas en el casino de suboficiales, un centro clandestino de detención de mujeres que funcionaba en dependencias militares de la capital mendocina durante la última dictadura. En su caso, está procesado por la privación ilegítima de libertad de 14 personas y la imposición de tormentos a 11 mujeres recluidas en ese lugar. La ministra de Salud de Mendoza ratificó que no avanzarán con el protocolo de aborto no punible. Destacó que es un tema que le corresponde a la legislatura. Elizabeth Crescitelli dijo que en los hospitales sí existen guías técnicas para llevar. El año pasado se realizaron 7 abortos en la provincia de Mendoza porque estaban dentro de lo dispuesto por el Código Penal de la Nación. Cuidados para evitar intoxicación con monóxido de carbono. Defensa Civil recomienda controlar estufas con gasistas matriculados, ventilar los ambientes y apagar los artefactos antes de ir a dormir. El monóxido de carbono puede producirse cuando el gas natural o de garrafa, el querosén, la leña o el alcohol se quema de forma incompleta. A propósito de las tarifas de gas y de electricidad, ¿qué número de WhatsApp tenemos? 2613-37-7500. ¿Qué hace usted para ahorrar gas en su casa?
vive apagando el calefón instantáneo, apagando los pilotos. ¿Qué hace para ahorrar electricidad? Anda apagando las luces, desenchufando todos los aparatos durante la noche. Cuéntenos a través del WhatsApp cómo se las ingenia para bajar los costos de la energía que consume, ya sea en combustible o en electricidad. Muy bien. ¿Te parece? ¿Cómo no? ¿Usted cómo hace? Poncho a los niños, todo, y apago la calefacción. Gorrito. ¿Vos? A mí me miran. Sí. ¿Qué haces vos para ahorrar gas? Regulo. Si te vas, la apagás. Cuando volvés, la prendés. Sí, claro. Sí, regulo. Todo regulo, sí, lo mismo. Vengo regulando. Tratando de no dejar una luz encendida en una habitación donde no estás, por ejemplo. Claro. Lo mismo con el gas, no vas a dejar la estufa encendida si te vas. En mi casa hay un olor a vela. ¿Por qué vela? Y porque así ahorramos energía. Está bien. No. Está bien, usted debe tener un candil por ahí, ¿no? Éramos tan pobres. 2613-377500, nuestra línea de WhatsApp que ya está habilitada. Tenemos más información para compartir. Breves nacionales, dale. Amenazas, golpes y obsesión. Declararon los amigos de Fernando Pastorizo y dijeron que el chico vivió un infierno con Nair. Aseguraron que el adolescente amenazaba con denunciarlo por violencia y matarse si él la dejaba. Uno de los testigos mostró una foto de Fernando con el ojo morado que complica a Nair. Tres detenidos. Se trata de integrantes de la banda mafiosa liderada por el otro rey de la salada. Respondían a las órdenes de Enrique Antequera, preso desde hace un año. En los allanamientos, le secuestraron armas, registros contables y dinero en efectivo. Ya son más de 20 las detenciones en la causa. Declaró Lagostena en el juicio por el femicidio de Erika Soriano. El único imputado por el crimen y pareja de la víctima habló durante 4 horas. Dijo que la relación era normal, buena y ordenada. Sin embargo, no pudo contestar preguntas concretas y dijo que no recuerda si la llamó cuando notó que no estaba. 7:27. Mur, yo te veo con el celular, con la tablet. ¿Dónde están bien tus lentes? ¿Acá? Ah, se lo pido por favor, porque... No, acá, porque si los dejo acá... Se lo robo. Claro. La luz azul que transmite la pantalla puede dañar tu retina, ¿lo sabías? Sí, por eso... ¿Vos ya lo aprendió? Claro, por eso uso Ferac Blue Blocking, que me recomendó don Eduardo Latino y su gente. Muy bien, porque posee, además del tradicional antirreflejo, el extraordinario filtro para la luz azul. Cuida tus ojos con Ferac Blue Blocking, exclusivo de Óptica Latino. La Valle 45 y sucursales. La luz azul de las pantallas causa fatiga ocular y daño en la retina. Protege tus ojos con Ferax Blue Blocking, el nuevo tratamiento que bloquea la luz azul para que vos continúes con tus tareas, sin cargo con la compra de tu armazón en Óptica Latino. La Valle 45, Mendoza y sucursales. Ese video me lo mandaron antes de anoche. Sí, Ormela. Estoy viendo un video de una mujer de WhatsApp. Buen día, Canal 7. Me llegó este video ayer. Soy Fer de Carrodilla. Queremos más presencia policial en el centro, sobre todo en el horario de la siesta. Y el video muestra, en un ratito lo vamos a bajar, Fede, para compartirlo con nuestros televidentes. Muestra a dos señores sacando la cadena de una bici. Uh-huh. Una mujer filmándolos, preguntándoles, chicos, ¿qué hacen? ¿Eso es suyo? Y la ignoran completamente y se van con la bici. Plena luz del día, Sí. Plena luz del día. Ahora lo bajamos absoluta. Y lo pasamos. Total. Vamos a hablar de Amalia Granata. Dale. Nosotros sabemos que Amalia Granata es una de las abanderadas defendiendo las dos vidas en este debate que existe en este momento a favor y en contra del aborto o de la legalización del aborto, por hablar correctamente. Amalia Granata es una de las fervientes defensoras de las dos vidas y dice, estoy más fuerte que nunca en contra del aborto. Y ahora, a través de este tuit que vimos recién en pantalla, dice, la droga, el robo, los abusos, el narcotráfico también existen. Entonces, vos planteás que la solución es legalizarlos. Pregunta irónica. Se pregunta para la respuesta a alguien que le escribió. La famosa Ola Verde dice que si los abortos existen, deberían ser legalizados y evitaríamos un montón de muertes. ¿Qué dice Amalia Granata? Por su lado, dice, si las drogas existen y la gente se droga lo mismo, siendo ilegal,
entonces deberíamos legalizarla, digamos. ¿Qué cambiaría? Bajo este concepto... ¿Cómo cierra el argumento? Deberíamos legalizarla. Yo repito lo que dice ella. No estoy ni a favor ni en contra, digamos, estoy reproduciendo las palabras de Amalia Granata. Primero no es un argumento, es una pregunta, pero al no plantear su respuesta... Para mí la respuesta está implícita en la pregunta. Y, a ver, tratando de interpretar lo que dice la Granata, la droga, el robo, los abusos, el narcotráfico, también existen. Entonces, Tano, ¿vamos a legalizar todo esto? Bueno, lo que responde me imagino Granata, que es así más o menos la interpretación. Lo que responde Granata tiene que ver con un tuit que le manda Isabel, otra chica en Twitter, le dice: Amalia, el aborto ya existe. El tema es que todas tengan las mismas posibilidades de ser atendidas en un centro hospitalario. Y ahí es cuando le responde: bueno, pero todo lo demás no hay, claro, también existe. ¿Qué pasa? ¿Que lo vamos a legalizar? Legalizamos también todo lo demás también. Ese fue el tema. No hay una respuesta. No hay un cierre del argumento, claramente. Tiene razón el Tano en esto. Está bien, no hay un cierre del argumento. Sí. Hay una pregunta que queda flotando en el aire y que se busca una respuesta. No queda flotando en el aire. Para mí la respuesta está implícita en la pregunta que hace la Granata. Sí, pero no hay argumento. No. A ver, no creo que haga falta argumento, sí, doble. ¿Por qué? No. Porque si ella compara una cosa con otra, que argumente. ¿Qué responderías vos a esta pregunta? No, yo no sigue ese lazo. Listo. Ahí está. Si la respuesta está implícita en la pregunta. No. ¿Cuál es la respuesta? Punto. ¿Esa? ¿Cuál no, es? ¿Cómo no vamos a legalizar? Pero no es nada. Si yo me animo a hacer una comparación de una cosa con otra, tengo que fundamentar. ¿Por qué hago una comparación de una cosa con otra? Ella fundamenta que está a favor de las dos vidas por tal razón. No, pero yo hablo de la comparación de esta que establece. Porque ya con esta pregunta lo que establece es una comparación entre el robo, la droga, los abusos, el narcotráfico con el aborto. ¿Sí? Si establece la comparación, argumentame por qué comparas una cosa con otra. Porque ella la considera que todas esas cosas están mal. Claro, todas solo porque cosas están mal. Y todos los demás también matan. El narcotráfico mata, la droga mata, el robo mata, los abusos matan. Y dejan huellas profundas y que calan hondo en la sociedad. Entonces me parece que tiene que ver por eso. Uh-huh. Ella defiende las dos vidas, para ella las dos vidas son igual de importantes. Bueno, también el debate... veía esto del mensaje machista que hacía referencia, ¿no? Sí, ella cierra... todo este tuit, después salen los medios a preguntarle y ella cierra diciendo: a las mujeres no hay que darles el aborto como una solución. Eso dice ella. El aborto no es la solución. El debate que está en la palestra de las discusiones argentinas, de la sociedad argentina, y que propuso el mismo presidente Macri. Uh-huh, exacto. Pronunciándose en contra. Se pronunció en contra, pero yo creo que... no sé si es el momento para discutir este tema. ¿Y cuándo si no? No, está bien, pero digo, por ahí se le da tal vez un uso político, ¿no? Y pero frente es que siempre lo van a considerar uso político, porque frente cuando a tantos Cristina problemas Fernández... que hay en Argentina que afectan. Sí, pero no, pero no, cuando pero Cristina era Fernández tema necesario. era presidenta, bien, no lo quiso necesario debatir. Yo considero y hoy que por no hoy era. Los kirchneristas, sí, en definitiva, son las que mayorías están en favor. Y sí se debatieron otras cosas también como una cuestión política. Me parece que la sociedad ya lo está pidiendo, siempre, porque hay un avance en todo. Y me parece también que está buenísimo respetar todas las opiniones, y no por estar de un lado o del otro sos ¿seguro? Mejor o peor. Seguro. Estamos aprendiendo a vivir en democracia. ¿No? Discutiendo, y ahora, ¿no? Discutiendo temas que hacen a la vida de los argentinos. Si fue o no fue el momento adecuado para plantearlo... Pero es que ¿cuál te leo otra frase de Amalia Granata? Si tenemos ese pensamiento, nunca sería el momento adecuado, claro, para nada. Te leo otra frase de Amalia Granata. ¿Por qué no dice, sería el momento? Si nunca se les dio pelota a las minas, no pueden darle ahora aborto para que vayan a matar a sus hijos. El Estado tiene que garantizar la vida, no la muerte, dice ella. Bien, el 13 de junio, ¿no? El 13 de junio. De hecho, vamos a compartir con ustedes lo que sucedió ayer con funcionarios y legisladores de Cambiemos que apoyaron el proyecto del aborto legal, uh-huh, que justamente hacías mención. Sí, el presidente se manifestó en contra del aborto, pero dijo que se debata en el Congreso, es necesario. Esta manifestación de apoyo al proyecto sumó tensión dentro del interbloque oficialista, donde hay una gran cantidad de indecisos, que también decíamos, está tan parejo la cosa, que van a ser fundamentales estos 25 personas que están indecisas, mientras que muchos se oponen a la iniciativa, dejaron trascender su malestar. Y esto es lo que sucedió ayer.
frente al Congreso Nacional con los pañuelos verdes para exhibir este respaldo al proyecto que se debate en la Cámara de Diputados. Después de esta foto, el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a los diputados del PRO, quienes representan la postura a favor, como te decía, y en contra de esta iniciativa respectivamente. Recibió a los dos. La manifestación de apoyo del proyecto sumó tensión dentro del interbloque, como te decía, por esta gran cantidad de indecisos. Mientras tanto, el Congreso está discutiendo la legalización o no del aborto. En Mendoza aún no se define la adhesión a la guía integral por casos de violación. Y hay tres proyectos que están dando vuelta allí en la legislatura provincial. Siete de la mañana, 36 minutos. Caballo te dan sabana porque no arranca. Sorteo de Pertino en la quiniela de Mendoza. La cabeza al 8.224. Mur, si no le arranca el auto, vaya. Súbase un caballo. No se le acaba nunca la batería. No. 1.232. 646. 1.274. 7.705. 1.972. 2.778. 6.232. 0.081. 2.496. A la cabeza el 8.224. El 24. El caballo. Caballo te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan. Repasemos, decía, juntos el sorteo de la tarde, 7.729. San Pedro. Le sigue el 754. 3.955. 8.805. ¿El quinto, Tano, cuál es? El quinto es... Ay. El anterior al sexto, 2.995. 2.988, 9.506, 6.225 y 2.888. Mur, te vas a ir al infierno. Sí. Te vas se a lo, ir al infierno. Se lo ganó. Y se ríe. 7.729 en la cabeza. Me debía tantas, Robles. Sí, pero el otro lado, la que se enojó la... Empezaba a cobrar. La que se enojó es Cintia, el otro lado. ¿Continuamos? En un momento... También. Sintió miedo, Tano Robles. A la cabeza del sorteo nocturno, 4.990. El miedo. 6.259. 5.858. 3.189. 7.397. 4.401. 8.171. 6.746. 4.617. 8.731. A la cabeza, 4.990. El 90, el miedo. Mucho miedo. I see trees of green, red roses. Bueno, pensiones no contributivas están pagando hoy aquellos amigos pensionados que posean documentos terminados en 6 y 7. Sayo está cantando. What a wonderful world. Es mundo maravilloso, ¿verdad? Mundo maravilloso. Wonderful. Y mañana, documentos que terminan en 8 y 9 tendrán depositados las pensiones no contributivas. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Auspicia este bloque Brother Plast Mayorista, media sombra, polietileno y tela de cerco. Compartimos con ustedes las cotizaciones. El dólar para la compra, operaciones del día de ayer, 25,30. Para la venta, 26,10. El euro, 30,10 para la compra, 32,20 para la venta. El peso chileno, 38,43 pesos cada 1000 unidades de esta moneda. Y el real, 5,20 para la compra, 7 pesos para la venta. Auspició este bloque Brother Plast Mayorista, media sombra, polietileno y tela de cerco. Y
como todos los días, compartimos información de la Muni de Capital. Paseo de Arte Moderno. Conocer los monumentos históricos y artísticos a través de las principales plazas de la ciudad. El viernes a las 10 de la mañana, en español, 16 horas en inglés. Salida desde la Plaza Independencia totalmente gratis. Y acordate, www.ciudaddemendoza.gov.ar. Allí, no te olvides. En la Plaza Independencia, allí en la Plaza Independencia, en el medio, sí, está el Museo Municipal de Arte Moderno. ¡Ping, ping! Esta moriría, acá agarra lindo. Rayito. Tenías complicaciones con el auto, ¿no? ¿Lo solucionaste? Sí. Hace rato que me acordé de los consejos y fui. Fui a Nervo. No te arranque el auto tranquilo, Nervo Batería. Ay. Podemos ayudarte. Tenemos la mejor atención, los mejores precios. Colocación a domicilio sin cargo. Pagá con tarjeta sin moverte de tu casa. Nervo Baterías, Pedro V. Palacios 40. En ciudad y también sucursales. ¿Vos en los teléfonos? 424-9274. ¿Apa? 424-9274. ¿Sabés que me hiciste acordar a mi hijo de 2 años? ¿Ah? Cuando juega con los autos se hace... Te quiero, amor. Muchas gracias a la gente de Herbo Baterías. De 2.5 la temperatura actual. Vamos a hacer una invitación, una muestra fotográfica que dicen es hermosa, Rodi. Nos llaman prensa, se llama la muestra imperdible para celebrar dentro de las tantas celebraciones por el Día del Periodista. Allí mañana estamos viendo. Este próximo jueves queda inaugurada esta muestra justamente en Peatonal y Patricias, en la legislatura de Mendoza, a las 11 de la mañana. Va a quedar inaugurada la muestra. Al que estamos viendo en la foto, y no es el Chicho Pasa Raspando. Esa pelada, ¿quién no la conoce? La verdad, una muestra fotográfica imperdible de la mano de nuestro compañero de tareas, Raúl Salazar. Repetimos, nos llaman prensa. Este jueves a las 11 de la mañana va a quedar inaugurada en la legislatura provincial. Entrada libre y gratuita, imperdible, ¿eh? De la mañana, 42 minutos, chicos. Nos hemos olvidado que hoy es el Día del Ingeniero en la República Argentina. Ah, y un beso enorme. Un saludo Fernandito a todos los ingenieros mendocinos. ¿Usted tendría que haber sido ingeniero? ¿Cómo le va? En ¿por qué? Me encantaría. Es un pibe que... ¿Usted dice que ganaría mejor? No. Mira no, que no, me no queda tiempo para seguir estudiando. Bueno, dele con la informática. Es el no, son muy futuro buenas. Son las carreras del futuro, son las que se vienen, porque ya todo está relacionado con la tecnología. Así que los chicos que quieran estudiar algo que sea rentable, uh-huh, y que sea actualizable y que siempre estén siempre en cambios, un cambiando, mercado laboral, que hay un claro, mercado laboral grande que se mueve mucho, las ingenierías electrónicas son muy buenas. Uh-huh. Pero nosotros vamos a hablar de las subas, en realidad, de la suba del precio del cigarrillo, porque ayer se oficializó a través del boletín oficial y va a tener 4 subas anuales. Estas 4 subas anuales tienen que ver con 4 meses, enero, abril, julio y octubre. ¿Por qué se decide esto? Porque va a haber una nueva fórmula para actualizar los precios. ¿Quiénes lo van a actualizar? AFIP, actualizando los precios según lo que corresponda por el pago de impuestos que tienen los cigarrillos, más el ajuste por inflación que se le va a agregar también. Ah, la AFIP se va a encargar de actualizar los precios. La AFIP no se las tabacaleras. No, la AFIP se va a encargar de actualizar los precios de los cigarrillos, de las tabacaleras en este caso, y se le va a agregar un plus que es este ajuste por inflación. ¿Sí? Depende de lo que diga la inflación y cómo esté el IPC, uh-huh, va a aumentar el precio de los cigarrillos también cada 4 meses, obviamente, o 4 veces al año, enero, octubre, abril y diciembre, como estamos diciendo recién. En Radio Newell ayer hablamos con la Unión de Kiosqueros de la República Argentina y aseguraron que hay otras modalidades que son clandestinas, que son las que están perjudicando al mercado realmente hoy. Modalidades clandestinas de venta como internet. Sí, ventas a través de grupos de Facebook, ventas a través de Mercado Libre, ventas a través de ferias, por ejemplo, y ventas a través de otro tipo de modalidad como es la venta callejera. ¿Pero y quién promueve estas ventas que denuncian la Unión de Kiosqueros? Las personas que quizás tenían un kiosco, no les fue muy rentable, entonces deciden vender o deciden hacer una changa más, uh-huh, con inclusive esta
modalidad clandestina de venta de cigarrillos es con cigarrillos de segunda o tercera calidad. Cigarrillos que son, es una marca que no conoce nadie. ¿Están detrás las tabacaleras esto? ¿De esta forma de venta? Habría que averiguar, porque quizás no ya sé. No es tan rentable el hecho. Rentabilidad no es tan rentable. Es una forma de evadir. Claro, exacto. Pero nos explicaba, desde la UCRA nos explicaban ayer que el 40% de productos que vende en el día un kiosco promedio, uh-huh. el 40% son cigarrillos. Así que conviene. Yo le pregunté, pero bueno, esto de que suba el precio, ¿conviene? Que para que, por ejemplo, a cuestión de salud o a nivel de salud, la gente deje de fumar y diga, bueno, la verdad que voy a dejar de gastar plata, es mucho. No, dice. Lo peor es que se pasa en la clandestinidad. Los kiosqueros siempre han dicho que lo que les deja de ganancia el cigarrillo es muy pingüe. Sí, exacto. Que ellos aumentan sus ganancias con lo que viene después, detrás de la compra del cigarrillo. Alguna golosina, claro. algún artículo de kiosco. Claro. Allí sí ganan, pero dicen que con el cigarrillo no ganan nada. No, el cigarrillo no. No, no, es muy poco rentable. Pero vamos a hablar de otro aumento. Que deja un 7% nada más. ¿Aquí en el kiosquero? Al kiosquero, me parece muy que no, ¿eh? Me es muy poquito. Mucho menos. ¿Menos del 7? Me parece que es el 7, no es mucho más igual, que eso. ¿Eh? Igual es poco lo que un les deja un caramelo te deja el 300%. Vamos a hablar de otra suba, y esta nos preocupa a todos en realidad porque tiene que ver con la suba del precio de la bolsa de la harina. Porque ha subido exponencialmente durante estas últimas semanas con la corrida cambiaria y del dólar. Porque la bolsa aumentó un 150% en lo que va de 2018 y a esto se deben tantos aumentos en el pan que hemos visto. Hay algunos que los están absorbiendo los mismos productores y se quedan callados y no... Porque si fuera por cada aumento de precio que le ponen a la bolsa, tuvieran que subir el precio del pan, estaría subiendo todos los días o todas las semanas. Claro, fundamentalmente en este caso. Aquellos industriales panaderos que son pequeños, que claro. trabajan en la familia, que no tienen... Claro, una empresa familiar, por ejemplo, claro. una empresa de barrio que no es una gran panadería y que no tiene tantos empleados y que quizás está atendido por los mismos miembros de la familia. Hablamos con Claudio Luna, quien es titular de la Asociación de Panaderos aquí en Mendoza, y aseguró que el consumo de panificados ya cayó un 20%. Entonces, a esto de la suba del precio de la bolsa, se le suma esto de la caída de las ventas de un 20%. O sea, el consumo está cayendo un 20%. Ya la gente no elige ir a comprar un kilo de pan, sino van con la plata que iban a comprar ese kilo de pan y que les den lo que les alcanza. Por ejemplo, el kilo de pan salía a 30 pesos. Bueno, ahora dame 30 pesos de pan. Cambia la modalidad de compra. Y si no, lo justo y lo necesario. A veces sobraba, servía para una tostada. No, ahora lo justo y lo necesario para cada día. Y si alguien no va a comer, que avise. O lo tostabas, o como se hacía antiguamente en las casas, se rallaba para... Claro, para hacer milanesas, por ejemplo. La bolsa de 50 kilos actualmente está a 630 pesos y temen que llegue a los 800. Acá hay 170 pesos de diferencia. Estos 170 pesos de diferencia en la bolsa, obviamente, se vería impactado en otro aumento de la suba de los panificados. Entonces, lo que aseguran es que esto podría empeorar. Y si empeora, lo peor serían las sanciones o los despidos que pueda haber en el sector, porque ya no sería rentable y muchas panaderías tendrían que ir cerrando, como ya ha pasado y que muchas han cerrado, u otras se han pasado a la clandestinidad. Bien, una consulta, Salazar. Sí. ¿No tiene una buena noticia? Sí, la próxima salida. Ah, bueno, perfecto, lo espero, no se me olvide. Sí, le traigo estas dos juntas porque si claro, le junto la selección con esto no tiene nada que ver. Todas pálidas la mañana. Si le junto la selección con esto no tiene nada que ver, pero si usted tiene el cocodrilo en el bolsillo. Sí. Y bien comido. Vamos, Ornela, ¿tiene el cocodrilo, Mur? Sí, olvídate. Yo me despego. ¿A qué viene eso? Esa respuesta. ¿A qué viene? Cocodrilo, un león. Porque Tano dice que sí. Sí, sí, una hiena, un bueno, cocodrilo, un león. Vamos a hablar de cuánto sale comprar el equipito del Tano. Va a estar interesado. ¿Cuánto sale comprar el equipito de la selección? Sí. Con botines incluidos, sin botines incluidos, el camperón, todo. Mamita, querido. Espero. León, lo hacemos. Lo hacemos en el próximo. Gracias, Fede. Bueno, están llegando muchos mensajitos, Ricardo, preguntando si hay clases en Guaymallén por el corte de agua que mencionábamos ayer, que era de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Se solucionó eso? Hablamos, sí, claro. Hablamos con Martín Sardá, de la Dirección General de Escuelas, quien nos dijo que hay clases con normalidad y que hoy ya no hay corte de agua. Uh-huh. Era solo por ayer, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, así que hay clases con normalidad.
Bien, no va a ser cosa que alguno de ustedes, chicos, que nos esté viendo hasta ahora, mamá, mamá, ¿escuchaste? No hay clase, no hay clase. No, sí. No, hay clases normalmente en estas escuelas que ayer tuvieron actividad suspendida por falta de agua. Buen día para todos, soy Eugenio Bustos, de Eugenio Bustos. Ah. Mi ahorro es extremo de gas y luz. Uh-huh. Lugar muy donde frío. No estamos sí. apagando la calefacción y electricidad al termotanque, solo le subimos la temperatura al momento de usarlo. Bien. Hay que ser más conscientes lo mismo, para salir adelante. Que tengan un lindo día. Dice. Prendemos el calefón 10 minutos, 15 minutos antes de bañar. Una vez que se bañó todo el mundo, se apaga. Se apaga. Después, si ¿consume se va a usar, mucho el piloto? Y de acuerdo a las cifras que dieron a conocer no hace mucho, un 12% del consumo de gas lo trae el piloto. La mejor forma de ahorrar es el cambio de horario, dice Aldo de San Juan. Un beso enorme, Aldo. Bueno, algo que bien, se ha pedido también, eso. ¿No? Bien, sí, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Estamos leyendo todos los WhatsApp, 2613-37-7500. La propuesta de Ricardo era cómo haces para ahorrar en casa, de tanta electricidad como gas. Hablando de gas, es un combustible que hay que manejar con mucho cuidado, es sumamente explosivo, sumamente explosivo. Por lo tanto, hay reglas estrictas por parte de las distribuidoras para habilitar un servicio de gas. Por eso se tardan tanto, ¿no? Por eso se van tardan tantas veces. A veces por ahí, porque unas. Por pura burocracia, quería decir. Pero bueno, ¿qué pasó en este edificio de departamentos en Guaymallén? ¿Fue accidental? ¿Fue a propósito? Parece que fue accidental. Bueno, fue dentro de una de las viviendas de ese complejo. Lo cierto es que ahora van a hablar con el propietario. Están esperando a que apuntalen toda la estructura porque hay peligro de derrumbe. Nosotros hablamos con Sergio González, el propietario, y esto nos decía. Todo está en manos de la justicia. Y bueno, la justicia dirá qué es lo que ha pasado. Pero en concreto no tenemos nada. Por ahora vamos a dejar todo resguardado. Todo con guardia de seguridad. De todos modos, le he dicho a la gente que vaya buscando departamentos, los cuales nos hacemos cargo nosotros. Los vamos a acompañar en todo. ¿Cuántos años tiene este edificio? 4 años. ¿Y tenía todo reglamentado? Todo reglamentado, todo habilitado. No encontramos explicación, realmente no encuentro explicación. Esto solo pienso que ha sido una desgracia, que Dios no nos ha acompañado, que no ha habido víctima y que rogamos que este señor se recupere, esté bien. Lo que sí le pido que le den las gracias a la Municipalidad de Guaymallén, a la ciudad, a los vecinos, a la policía. No tengo más que palabras de agradecimiento. No tengo más palabras que decir que de agradecimiento. Me sale de acá. Gracias mendocino, porque no soy de acá. Hace 20 años que Mendoza me recibió, 25, y me dio todo. 7:53, nosotros a esta hora desayunamos. Muchas gracias a la gente de Cepita del Valle porque nos acompaña hace un montón de años. Cepita del Valle, que tiene todas las vitaminas y minerales para tu sistema inmunológico, para arrancar la mañana de la mejor manera. Pum para arriba, como todo el equipo de BDA, mirá la cara de Rodolfo, la cara de Temur, la cara del Tano. Están chochos porque toman Cepita del Valle. Mirá cómo te sonrío con Cepita. Mirá, Tano, muy bien, mirá. A ver la sonrisa, a ver la sonrisa. ¿Aquí? A ver la sonrisa. A ver la sonrisa. Gracias a la gente de Cepita. No es tan amargo como muchos creen, ¿eh? Nada que ver. Mur, mire, con esto le saco una sonrisa de oreja a oreja. Olvídese. Hablamos de la selección de nuevo. Hablamos de la selección argentina porque finalmente el partido con Israel no se juega. En la página de la AFA, insistimos, todavía parece como que el duelo está para el sábado a las 15:30, cosa que no va a pasar debido al reclamo palestino, sobre todo a la presión que ejercieron, más que nada en el entrenamiento de ayer. Veíamos esa remera ensangrentada, o en realidad no tenía sangre. Simulando estar ensangrentada esa remera. Y lo que tiene que ver esto es con el reclamo que se daba fuera del entrenamiento de la selección nacional allí en Barcelona, ¿eh? Gracias a los chicos que rápidamente muestran esto, ¿no? Había un reclamo de quemen las camisetas de Messi, quemen todo lo que tenga que ver con la selección argentina. Y esta remera es un símbolo. Esto fue en Barcelona, fuera de donde estaba entrenando la selección nacional. Creo que este ya fue el punto máximo, porque esto se dio
mientras la selección entrenaba, pasaba esto afuera. Esto fue ya el punto máximo en el cual terminó definiéndose esta situación. Acá hay un montón de cosas entre medio, nadie lo va a negar. Enseguida, cuando repasemos la historia de los mundiales, Rodri, te voy a contar un capítulo muy particular. Vos que hablabas de la política y lo ligada que está al deporte y al fútbol. Sí. Te voy a contar algo que pocos saben, que se dio en la previa del Mundial del 70. Ajá. Una guerra, guerra, que en cierto modo tiene un momento casi cúlmine por un partido de fútbol. ¿Eso lo vas a contar enseguida? Lo vamos a contar enseguida, no para relacionar, estamos siguiendo la historia de los mundiales y hay un episodio muy particular que se da en la previa del Mundial del 70. Lo cierto es que ahora la selección busca rival. Lo decía hace un ratito Ricardo, se ofreció hasta Sacachispa para ir a jugar contra la selección argentina. ¿Y por qué no? Yo entiendo que Sacachispa sería mejor rival, por ejemplo, que San Marino. Sí, ¿no? Que esto lo digo con todo respeto por esas selecciones, pero hay selecciones de muy bajo nivel que se han ofrecido para jugar con la Argentina, como San Marino, Malta, Andorra. Selecciones realmente impresentables. Yo no sé si esto es verdad o no, lo cierto es que es prácticamente difícil, ¿no? Que Sacachispa, que es el que, ¿se acuerdan de este equipo que se hizo popular porque aparecía disfrazado en la previa de cada partido? Con caretas o con, o con alguna otra cuestión, disfrazado incluso de superhéroes. Bueno, se ofrecieron a través de la cuenta de Twitter para viajar y jugar contra la selección argentina. Vamos a ver qué pasa. Si es que efectivamente se da un partido, ¿creen que es necesario? Porque Sampaoli necesita darle algo de fútbol a sus jugadores antes del Mundial. Ahora también, somos como la gata Flora, ¿no? Porque cuando estaba el partido en pie con Israel, ¿qué decíamos? Hace falta jugar contra Israel. Es necesario a 6 días del Mundial jugar un partido amistoso. Se cae el partido con Israel y ¿qué decimos? Qué poco rodaje va a tener la selección argentina. No ha jugado ningún partido amistoso. Va a llegar con poco. La verdad. Lo que no significa que el partido ideal era con Israel. Yo insisto, para mí los partidos ideales de la selección en vistas al Mundial tienen que ser con equipos el nivel de la selección argentina. Es que entre más torpes son, perdón, o más rústicos son, no corren riesgo nuestros jugadores. Es lo que conversaba yo, he conversado muchas veces. Por las patadas, por los, ¿no? A ver, ¿por qué no jugamos? Bueno, sí, jugamos con España y nos goleamos. Perdimos, 6-1. ¿Por qué no jugamos con Alemania, por ejemplo? Bueno, no sé si ellos quieren jugar con nosotros. No crea, que se da tan así la cosa. Fíjese que Alemania jugó con Austria eliminado, que Islandia jugó con Noruega eliminado. Se dieron en esta serie de partidos amistosos pocos partidos entre selecciones clasificadas al Mundial. Brasil-Croacia es una de las pocas excepciones. Todos buscan, la verdad que hasta suenan innecesarios estos enfrentamientos. Para mí a tan poquito, ¿no? A tan poquito sobre todo. Pero bueno, el partido con Israel no se juega. Justamente hablando de Israel, en la red social de Twitter, el ministro israelí de Relaciones Exteriores señaló a la Argentina de haber cedido a los que predican el odio de Israel. A suspender el partido. Dice, es lamentable que la élite de fútbol argentino no haya podido resistir a las presiones de los que predican el odio de Israel y cuyo único objetivo es violar el derecho fundamental a defendernos y destruir Israel. Es una de las primeras personas que reacciona después del anuncio de la suspensión. Se politiza un partido de fútbol, una situación generada por un partido de fútbol que se está politizando. A ver, para mí primó acá una cuestión de seguridad de los jugadores, claro, ¿no? Sí. Yo me voy más por ese lado. De verdad le digo que esto es un tema que debería tener un análisis más profundo con un analista internacional. Uno lo que cuenta y lo que sabe es lo poco que se ha instruido al respecto sobre esta situación que tiene que ver con un territorio del mundo que prácticamente vive en conflicto siempre, con cuestiones que tienen que ver desde lo religioso y con cuestiones que tienen que ver con lo comercial. Están en un punto clave de la geografía mundial que resulta interesante para las grandes potencias del mundo tener justamente poder sobre esa zona, por otras circunstancias, con materias primas que surgen ahí cerquita. Además de esto, hay que sumarle que allí surgen las tres religiones, decíamos, del monoteísmo, las tres más importantes surgen ahí, entonces hay un conflicto histórico que quizás sería más oportuno que lo analizara alguien mucho más entendido en el tema. Pero también es cierto que es una situación que está en conflicto. Hace no mucho tiempo hablábamos de los bombardeos. Es una situación de riesgo para cualquiera y además innecesaria. Estamos también dándole, más importancia. Lo que dicen muchos es, bueno, por suerte atrás de esto se puso en el tapete el reclamo palestino. Y en definitiva quizás eso merita mucho más charla el reclamo que palestino, sí, un partido de fútbol, ¿no? Siempre estuvo en el tapete el reclamo palestino, Tano. Es no es nuevo. No es nuevo. No es nuevo, no sí, es nuevo. Histórico.
De nuevo, creo que se aprovecha este momento para reflotarlo, pero siempre estuvo en el tapete. Bueno, hagamos una cosa. En un ratito, ¿les parece? Seguimos debatiendo, claro. Seguimos charlando con ustedes. Tenemos que ir volando la pausa, volando la pausa. Enseguida llegan las siete reinas. Ya están en camino, vienen las siete reinas para acá esta tarde. Una solamente en BDA, todas juntas. ¿Me puedo retirar en la próxima hora? Pausa, todos ya suena. Venimos. Este miércoles, en Jumbo, aprovecha peceto o colita de cuadril al kilo a 179 pesos y bondiola, solomillo o carré de cerdo a 104 pesos con 99. Además, tenés 20% de descuento en pollo trozado de elaboración propia. Jumbo, te da más. Municipalidad de Las Heras presenta Ciclo de Escritores Grupo Planeta Grupo América. El exitoso ciclo de charlas vuelve a Mendoza con referentes imperdibles. El viernes 8 de junio nos visita el periodista Gerardo Tato Yang presentando El Libro Negro de la Justicia, una investigación para descubrir el poder detrás de los carpetazos judiciales. Te esperamos este viernes a las 20:30 horas en la Sala Cultural Malvinas Argentinas, calle San Miguel 1540 Las Heras. Entrada libre y gratuita. Inscribite al 0800-222-5900 o ingresando a www.laseras.gov.ar. Invitan Canal 7, Diario 1 y Radio Newell. En Río Shop Deco le ponemos el pecho a la inflación. Mantenemos los precios, descuentos y financiación. Mira, rack de TV, contado 20% de descuento, 2.799 pesos. Río Shop, en el Hiper Libertad de Godoy Cruz. Telequino vacante, 63 millones de pesos, más un viaje por Argentina, un viaje por Europa, cuatro autos, una camioneta, todo cero kilómetros y una casa estilo americana. Mi amor, ¿no viste el control remoto que empezó el partido? No lo puedo encontrar por ningún lado. Sí, ya sé, a vos te chupo un huevo. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! Promo Mundial. En Nico Shopping, con la compra de cualquier batería Reymax, te llevas gratis una oblea de GNC. Solo en Nico Shopping, todo para tu auto. Promoción válida desde el 1 de junio de 2018 al 31 de agosto de 2018. NicoShopping.com. El rojo sigue aumentando y el desafío también. Más famosos vienen a divertirse con vos. No hay mejor equipo que la familia. Pasapalabra. Diversión con todas las letras. ¿Y vos qué hubieras contestado? De lunes a viernes a las 18:30 nos vemos en el 7. Fioretti Fabricación y Montaje de Galpones, naves industriales, tinglados, techos, hangares y depósitos logísticos. Acceso este lateral norte 9556, Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Teléfono 0261-491-1114, www.fiorettiestructuras.com.ar. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Tron Rapid Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Tron Rapid Acción. Alivio que no se hace esperar. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto. ¿Alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias. Con esto está bien. Es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no, no. Tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. Optimus de la Pirámide. Cadena de ópticas. Último momento. Ahora cuidarse está de moda. Y la Pirámide viene con una buena noticia para vos y tus ojos. Lentes sin aumento con filtro Blue Light Cut. De 1.400 pesos a 850 pesos. Trae tu armazón o elegí el que más te guste en nuestros locales. Se vuelan en un abrir y cerrar de ojos. Fueron noticias para una mirada positiva. Viajá con Revista Cima. Todos los meses te regalamos $5.000 para que vos elijas tu destino. Y en junio sumamos 6 Smart TV. Participás solo por estar suscripto. Nevada, sé que te tengo.
Llega la mejor comedia del 2017. Julio Chávez y Adrián Suar en Un Rato con Él. Más de 125 mil espectadores la ovacionaron. No te la podés perder. Un Rato con Él. 8 y 9 de junio, Teatro Plaza. Venta anticipada en la boletería del teatro o en miltickets.com.ar. Es otra realización de Grupo 3. De vuelta, 5 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Mirá la cantidad de gente que hay, Ricardo, por el nudo vial a esta hora. Bici. Oh, Dios bicicleta. Mío. No. Directamente un traje neopren. Claro, bien. Debajo obligado, de todo. Hay que ahorrar nafta ahora. De todas maneras, ¿no? Tenés que respetar las leyes de tránsito igual que los automovilistas. Sí, no lo hacen. No lo hacen. Que no lo hacen. Las motos tampoco. Reclamo de Rodi Gravina. Sí. Títulos a esta hora de la mañana. Les entró el apuro. Desde junio el Banco Hipotecario comenzará a llamar a los 200 adjudicatarios de las viviendas de Procrear en Maipú. La comunicación de las autoridades del programa habitacional llegó después de un intento de usurpación. Un grupo de personas se proponía ocupar ilegalmente un sector del complejo habitacional. Adujeron problemas de financiamiento bancario. Caso Fortunato. Julieta Silva fue notificada de la elevación a juicio por la muerte de Genaro Fortunato. La fiscalía mantiene la doble imputación que sugirieron los jueces. Homicidio culposo y dolo eventual. La acusada sigue gozando del beneficio de prisión domiciliaria y se estima que el caso se ventilará en agosto. Merecido homenaje. La Cámara de Senadores decidió distinguir post-mortem a los dos policías muertos luego de ser atropellados por un sujeto al que perseguían. El auxiliar Martín Ríos y el inspector Jorge Cusi intentaban detener a Alberto Peteán, que minutos antes había agredido a su esposa con un cuchillo el pasado 25 de mayo. Acuerdo cerrado. Macri ya tiene en su poder la información reservada que establece las bases de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien aún no se definió el monto del crédito, se espera el anuncio oficial. No se descarta que el presidente se reúna con la titular del organismo durante la cumbre del G7 en Canadá. Tienen la palabra. Llega Mendoza, 7 reinas, 7 mujeres, 7 historias de vida. Esta tarde en el Hotel Intercontinental, por segundo año consecutivo, vas a poder disfrutar de este evento motivacional a nivel latinoamericano. En minutos, en Buen Día Argentina, llegan todas las reinas juntas, ¿eh? Sin amistoso, el reclamo palestino se hizo sentir y Argentina no jugará el próximo sábado el duelo que tenía previsto. Ahora de urgencia, los directivos buscan rival para que Sampaoli pueda dar de rodaje al equipo nacional. Todas las alternativas que se manejan son selecciones menores. Buenos días, Farmacias Mesura te invita a conocer cómo estará el clima de hoy. Bien, el tiempo nos trae Pedro Massa a esta hora de la mañana, el estado del tiempo. Mate en mano, señor, buen día, ¿cómo le va? A mí me va bárbaro. Me alegro. Muy, pero muy bien. Gracias por preguntar y por interesarse. Muy buen día para todo el equipo de Buen Día Argentina. Buen día, Peter. No sabía si el que golpeaba era usted o mi amigo Bruno. Tres cosas para destacar del día de hoy. Después voy a pensar lo que me quiso decir, pero... No piense nada, ¿no? En verdad, no sabía. Porque usted por ahí golpea la puerta también. Sí, efectivamente. Y muchas veces la pateo también. Claro. Escúcheme, tres cosas para destacar de esta mañana. ¿Sabe dónde está la temperatura más alta de toda la provincia de Mendoza? De acuerdo a los datos que funcionan dentro de las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Si usted no me lo dice, no lo sé. Se lo cuento. Malargüe tiene 9 grados de temperatura en este momento.
Y la temperatura del punto de rocío, que es una variable muy importante para un montón de cuestiones, para vigilar el tema de las tormentas, para vigilar el tema de las heladas, para determinar la falta o la presencia de confort climático, etcétera, etcétera, es de 17 grados bajo cero, la temperatura del punto de rocío. Quiere decir que para que haya condensación, la temperatura tendría que bajar hasta 17 grados bajo cero, lo cual demuestra lo seco que es este aire. Es una situación de viento sonda. En definitiva... Mirá vos. Me quedé totalmente sorprendido. Digo, no se habrá equivocado mi amigo, pero ayer teníamos 7 grados bajo cero en Malargüe. Sí, efectivamente, y ahora hay 9 grados, pero es una situación debida al paso del frente frío que esperábamos para el día de hoy. El mismo frente frío que con su nubosidad clausuró el paso internacional por algunas horas, ya no queda nada, quiero decirle, de esa nubosidad. Así que desde el punto de vista meteorológico el tiempo ha mejorado en la cordillera occidental. Después se verá el tema de la logística. Pero el mismo sistema frontal es el que está generando esta situación tan particular con la relación temperatura y humedad producto del viento sonda en Malargüe. Uh-huh. Esto no va a exceder de ahí, esto no pasa de ahí. Eso era por un lado. Por otro lado, le quiero comentar esto que le acabo de decir, que es que ha mejorado el tiempo en la cordillera occidental, así que más allá de la logística, desde el punto de vista meteorológico ya no hay nada sobre la cordillera como para estar pensando en un proceso de mal tiempo que pueda continuar. Y lo otro que le quería comentar y preguntar, y le derivo esta pregunta a mi amiga Orne, es ¿a qué velocidad podemos andar en bicicleta para llevar a los chicos a la escuela aproximadamente? 40. Oh. 20. 40. Sí. Me parece medio mucho. Pero vamos a suponer 40 kilómetros por hora en bajada, Ornelita. Sí. Con esta temperatura de 3 grados que tenemos en este momento y un viento de 40 kilómetros por hora, la percepción de frío en la piel baja a 10 grados bajo cero. Así que a las mamis que llevan a los chicos o en motitos pequeñas de baja cilindrada o en bicicleta a la escuela, sepan que se exponen a eso, exponen a los chicos a eso, y la recomendación es para la vestimenta correspondiente, ¿no? Claro, claro. La percepción de frío es esa. Hasta acá, Ricardo, las tres cosas más destacadas del día de hoy. Si queremos hablar de lo que viene, lo más importante, lo más destacado, la idea fuerza del informe del día de hoy tiene que ver con lo que va a pasar el fin de semana. Atenti, porque podríamos estar ante una invasión de aire polar hasta ahora inédita en lo que va de este durísimo otoño que estamos transitando. Y que mucho frío, alta probabilidad de nieve y la certeza de que puede estar el paso internacional cerrado. Bien, a esta hora de la mañana ya están trabajando las máquinas de vialidad, atento a esa mejoría del tiempo que vos acabás de mencionar, Pedro, que se da en la cordillera provincial. Amigo, jueves, viernes y sábado por delante. Bueno, empezamos por el día de hoy. Por el día de hoy esperamos tiempo bueno en general. Hoy es miércoles, ¿no? Tiempo bueno en general, con temperatura en aumento. Una máxima que puede estar en 16 grados, 14 a 16 grados. Para mañana jueves, algo nublado, más frío, pasa el frente frío. La máxima baja nuevamente, se quedaría en un rango de 9 a 11 grados. Y para el viernes, baja la mínima, sube la máxima. La máxima podría estar en torno a los 17 grados y el sábado en general va a desmejorar. Atenti con el sábado, ¿eh? Porque puede haber viento sonda en algunos sectores de la precordillera, incluso en algunos casos bajar hacia el llano. Bien, estimado, nos vemos mañana tempranito, ¿no? ¿Qué se le cayó, el mate? No, un micrófono. Ah, pensé que le había pegado un codazo al mate. No, de ninguna manera. Un abrazo, chau, chau. Igualmente, Ricardo, iba a decir alguna grosería, pero no. Dígala. A ver. No. Los frenos inhibitorios todavía funcionan. Ah, funcionan. Porque, hasta mañana. Lo queremos, Peter. Igual, sí, chau. Me deja con la duda, ¿qué quiere que le diga? Chau, hasta mañana. Saludos de Bruno, Chau. Prepárate a vivir un día emocionante. Prepárate a vivir un día bien mesura.
Moda y comodidad. Esto es lo que te ofrece la Cibeles, la mochila para la mujer que tiene el balance perfecto para completar tu look. A la vez, son una de las tendencias de la temporada y ofrecen más espacio y confort. Descubrí todos los beneficios que una mochila suma a tu placar con la variedad que solo la Cibeles tiene para vos. Visita la Cibeles en la calle Colón 251, entre Patricias y Avenida España de la Ciudad de Mendoza. O encontrarnos en Facebook como la Cibeles Marroquinería Urbana, donde están las últimas novedades. Vas a encontrar el mejor precio con cualquier medio de pago. Muchas gracias a la gente de las Cibeles. Me quedo con las cuatro, ¿eh? Así que no la vengan a buscar. La dorada. Me quedo las cuatro. Divina. No, bueno. Una para cada look. Ah, ¿no? ¿Es mucho? Decís. Es que siempre me costó decidir. Les quiero contar algo. A ver. ¿Por qué? Porque polémica en el mar, en el bar. En el mar. En el mar. Polémica en el bar. Armó polémica. ¿Qué pasó? Ganó Martín Fierro. Sí. ¿Sí? Inmediatamente Flor Peña tuitea y dice: mirá vos, programa tan machista y además premiado. Creo que justamente el punto en cuestión es que polémica en el bar es la típica mesa de hombres en un bar conversando de diferentes temas. Ella tuitea eso y el que se siente sumamente ofendido por ese comentario es Gustavo Sofovich, ¿no? El hijo de Gerardo Sofovich, hoy el heredero de todo esto. ¿Qué le responde él a Florencia Peña? Y ahí viene la polémica, miralo. Sí, ha cambiado mucho el humor en la Argentina. Nosotros tratamos de, por siempre con respeto hacia todo el mundo, no solamente hacia las mujeres, hacia todo lo que tratamos lo hacemos con respeto. Pues si vos, yo soy una persona que no quiero, no me gusta pelearme con nadie. Todo lo que había atrás quedó en el pasado para mí, pero no. Pero el programa se hace con mucho humor, se busca la actualidad de la Argentina. Y siempre te vuelvo a repetir, con respeto hacia todos los que tocamos. Te hablaba Jorge de las críticas. Un tuit que tuvo mucho rebote fue el de Florencia Peña, que palabras más, palabras menos, dice: ¿cómo puede ser que premiemos programas que van por acá, no? Como refiriendo a la polémica con Mariano el fin de semana y a la idiosincrasia de la mesa de polémica. Yo te hablaría del archivo de Florencia Peña. Florencia Peña hace muy poquito se sentó en la peluquería de Don Mateo en un formato Sofovich. Así que no. ¿Verdad? Ahora me criticás, hace un año y medio fuiste. Reemplazó a mi mamá la peluquería de Don Mateo. Bueno, estabas diciendo que Polémica en el Bar tiene un formato muy machista. Es medio antiguo, el humor ha cambiado bueno, mucho, sí. Pero es medio antiguo el humor. Lo que él critica de Flor Peña, que tuitea esto, es que ella, cuando cobraba una fortuna de parte de Telefe, se sentó en un programa con un formato Sofovich, digamos. Lo que ella critica es el formato Sofovich, que siempre fue el hombre el protagonista, la mujer el objeto, ¿sí? El objeto de belleza, de broma, de chiste, la cola linda y no más que eso. Lo que él le dice es eso. En un momento te sentaste a hacer la peluquería de Don Mateo, que hacía Lely, justamente. En un formato Sofovich, ¿por qué? Porque Telefe le pagaba una fortuna. Tema a discutir si se quiere, ¿eh? Muy bien, gracias, Rodito. 8 de la mañana, 17 minutos. Yo no sé si ustedes han visto. Mendoza tiene una cantidad de plazas en el centro de la capital. Uh-huh. Hermosas. Están muy bonitas. Muy bonitas. Y otras, muchísimas otras. La España. Muchísimas otras que destruida. Se van a refaccionar. Ya mandaron la licitación, sí, para eso. Exacto. Se invierte muchísimo dinero en esto. Sí. Pero las manos anónimas de siempre, aquellas manos imbéciles, como yo las llamo, se encargan de destrozar muchas de estas plazas. Y a mí me sorprende ver plazas muy, muy bonitas enrejadas. Y a veces. Enrejadas. Mirá lo que se ha llegado. Plaza Sarmiento, por ejemplo. Plaza Sarmiento, por ejemplo. Y le pedimos a Pablo Gamba que chequeara a ver qué otras plazas había en el Gran Mendoza que estaban en esta situación. Pablito, buen día, ¿cómo te va? Exactamente, Ricardo. Muy buenos días para vos y para todos los televidentes. Y estamos ubicados en Plaza Sarmiento, aquí de Capital. Y es cierto, muchas personas pasan por las plazas, las ven justamente con este cierre perimetral y se preguntan, ¿va a continuar este cierre perimetral? ¿Es momentáneo por obras o simplemente se está cuidando este espacio que lo utilizan muchas familias a diario? Bueno, nosotros vamos a hablar de este tema con el secretario de Seguridad Ciudadana de Capital. Su nombre es Raúl Lebrino. Le vamos a preguntar cómo están trabajando con el tema del cierre perimetral en las plazas y cuántas plazas ya tienen este cierre. Muy buenos días. Buenos días. En la ciudad de Mendoza tenemos como objetivo central preservar el espacio público
como un ámbito de convivencia, de civismo, donde todos los vecinos pueden transitar libremente y desarrollar todas sus actividades en forma normal en cuanto a las actividades deportivas, culturales que se realizan en esos espacios públicos. En este momento tenemos 4 plazas con cierre perimetral, pero no hay una política de cierre. Lo que ocurre es que nosotros trabajamos puntualmente en un concepto de gobernanza puntualmente que lleva adelante el intendente Suárez, que es la interacción entre el vecino y el equipo municipal, en el que el vecino es protagonista de las decisiones que se llevan a cabo en cuanto a las acciones que se implementan y legitima precisamente las obras que se realizan en el barrio. Le preguntan a los vecinos. Exactamente, le preguntamos a los vecinos. Por ejemplo, si usted analiza puntualmente lo que es la Plaza Sarmiento, esta fue una decisión del gobierno municipal. Nosotros abordamos esta zona, que era una zona, un punto negro, estaba ocupado por el vandalismo, había oferta sexual. Recordemos hace unos años atrás, hoy se ha abordado desde el punto de vista no solo en la Plaza Sarmiento, el cierre perimetral, sino también en lo que es el Parque O'Higgins, en la zona del Acuario. Pero a su vez también hay una intervención urbanística donde usted puede observar una visualización de toda la plaza, mayor iluminación y una fuerte presencia operativa de preventores en los horarios nocturnos, específicamente en esta zona. ¿Cuáles son las 4 plazas que hoy en día tienen el cierre perimetral y a qué hora se abre y se cierra la plaza? La plaza tiene un placero que abre a las 7 de la mañana y cierra a las 22 horas y en el horario de verano puede prolongar. Las plazas que están cerradas, como dijimos, es la Plaza Sarmiento, es una zona del Parque O'Higgins, la Plaza Uruguay, y hay una particularidad que es la Plaza Matus. La Plaza Matus Hoyo, nosotros nos presentamos con el equipo municipal y con todos los vecinos, llevamos un plan de gobierno y los mismos vecinos solicitaron el cierre perimetral. Hoy esa plaza, sin lugar a dudas, es una plaza mucho más segura y que ha afectado todo lo que es la zona colindante del vecino, porque ahí hay una zona específicamente, la vida de barrio hace que el vecino interactúe y cuide la plaza puntualmente. ¿Se ha reducido el vandalismo? ¿En qué porcentaje, secretario? Sin lugar a duda que el cierre perimetral disminuye el vandalismo, el daño, el hurto, todo lo que es la degradación del entorno urbano puntualmente. Pero cuando nosotros trabajamos con nuestros vecinos puntualmente nos señalan distintos aspectos. Por ejemplo, el cierre perimetral en lo que es la Plaza Matus Hoyo. Ahora bien, por ejemplo, en el caso puntual del barrio Bombal, Plaza Belgrano, no quisieron el cierre, lo que planteaban era el tema del trapito desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, bueno, abordamos un tema de reinserción en cuanto al punto de vista social, no hay más trapito y esa plaza también es segura. Un placero nos decía, se ha reducido un 70% el vandalismo, por ejemplo, en la Plaza Matus Hoyos. ¿Esto es así? ¿Y cuánto se ha ahorrado capital en gastos justamente de vandalismo? La capital invierte aproximadamente 2 millones de pesos en cuanto al vandalismo, pero también hay lo que es mantenimiento y uso de la plaza, 4 millones en general. Hay una reducción particular, depende de la plaza. En este caso puntual, sí, es realmente significativo. La mitad, usted decía. Exactamente. Y en el caso también del barrio Bombal, en lo que es la Plaza Belgrano, también hay una disminución con la intervención precisamente en cuanto al control del estacionamiento y donde no se encuentran ya más los trapitos. Pablo. Pero hay situaciones donde en la cuarta sección, por ejemplo, en la Plaza Irigoyen, nos juntamos con los vecinos, hicimos una reunión, no quieren el cierre, analizan una situación de un pulmón de seguridad porque también estamos en una zona sísmica, pero sí piden intervención desde el punto de vista urbanístico y las plazas tienen la particularidad donde en alguna hay cierre, en otras plazas hay mayor iluminación o todas piden iluminación, presencia de preventor y presencia de cámara. Y hay una particularidad importante, hay plazas emblemáticas que son las plazas céntricas, esas plazas sí son plazas abiertas. Hoy tenemos el ejemplo de Plaza San Martín donde hay una intervención urbana a lo que representa esta plaza ceremonial y por supuesto con una fuerte presencia de preventores a las 24 horas y con más cámaras. Secretario, muchas gracias. Por favor, que tenga buen día. Bueno, y vamos a seguir con este tema, Ricardo, si te parece, porque estuvimos en la Plaza Matus Hoyos de Capital y le preguntamos a los vecinos qué opinaban acerca de este cierre perimetral. Esto nos decían. Mínimo se hace reducir un 70%. Cuando llegué yo a esta plaza acá, todos los días juntaba las maderitas de los bancos. Bueno, en fin, siempre había un daño que escribían con graffiti. Ahora lo que, o sea, si mantiene cerrada la plaza, sería, o sea, un 70% yo calculo más o menos ya. Trabajan más tranquilo. Más tranquilo, exactamente. Antes que nos cerraban, venían todos los chicos drogados y emborrachados.
Pero usted está más tranquila desde que la cierra. Sí, gracias a Dios estaba más tranquila, más segura. Y sí, la verdad, con el tema del enrejado ha mejorado muchísimo la seguridad. Está más tranquila. Sí, está mucho más tranquila y aparte la conservación de los juegos y todo eso ha sido muy, muy bueno, muy buena la idea. Me decía una vecina, se ha vuelto más familiar la plaza. Sí, los domingos ha vuelto a ser como era hace un tiempo atrás, donde vienen a los chicos con sus padres, madres. ¿Pero qué sucedía cuando no estaba la reja? Y por lo general había gente, por más precisamente en la tardecita, tarde-noche, se juntaban a tomar y hacer por ahí escándalos y cosas así, y no se podía disfrutar en realidad lo que es la plaza para todos. Mirá, a mí me parece bien porque acá vienen los chicos a trompearse, a fumarse, ¿viste? Si, bueno, yo vivo acá a media cuadra y... ¿Está más tranquila la plaza desde que está cerrada? Sí. ¿Se ven más familias? Se ven más familias, más chicas jugando en los juegos, está mejor. Bueno, la palabra de vecinos, entonces conforme con esta medida, digo, los vecinos de la Plaza Matusoyos y así muchos vecinos con los cuales pudimos dialogar, Ricardo, entonces con esta implementación, este cierre perimetral que se establece en 4 plazas por el momento de Capital, ¿sí? Lo cierto es que están conformes por el momento. Una medida que permite que no exista tanto vandalismo y siempre recomendar lo mismo, ¿no? Hay que cuidar los espacios públicos. Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias. Abríguese el cuello, joven, se va... A ustedes. Le va a afectar las cuerdas vocales, está muy desabrigado. Abrigamos. Sí. Bueno, parezco el papá de Pablo o la mamá. Esto que conversaba Pablo me trae el recuerdo de la Plaza Bernardo Raskin del barrio Fuji en Godoy Cruz, donde yo vivo. Hacía 2 meses que había inaugurado la plaza nueva, impecable, muy bonita, con bancos, mesas, etcétera, tableros de ajedrez en las mesas. Destruyeron la mitad de esos objetos. Pena. Juegos, bancos y de cemento. Son cosas así de gruesas de cemento. Claro. Una pena verdaderamente. 8:26, vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter de lleno con la situación del Fondo Monetario Internacional, porque parece que ya está el acuerdo. Su anuncio va a ser en los próximos días. El presidente ya tendría información reservada que establece las bases de este acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito stand-by destinado a fortalecer el plan económico del gobierno. Ayer un funcionario norteamericano había dicho que no iba a revelar el monto del préstamo que se le iba a otorgar a la Argentina, pero desde el gobierno argentino dejaron trascender a los grandes bancos de inversión de Wall Street que se ubicará por encima de los 30.000 millones de dólares. Por encima de los 30.000 millones de dólares, una cifra superior a lo que había trascendido cuando comenzaron las conversaciones. Bueno, no se descarta que Lagarde y Mauricio Macri se encuentren en la cumbre del G7, que esto va a ser en Canadá, antes de que se revelen las condiciones que hay que cumplir para acceder a los millones aportados por los países miembros del fondo. Opiniones distintas entre el funcionario norteamericano y los funcionarios argentinos. ¿Por qué no daban a conocer la cifra los funcionarios norteamericanos? Para no causar movimientos en un mercado sensible. Acá en la Argentina se dio a conocer la cifra estimativa para calmar y darle confianza a los mercados. 8:27, todo lo que necesita tu familia te lo da Emergencias. Médicos a domicilio, turnos con especialistas en pocos días, cartillas médicas, odontología y doctor en línea, que es la primera empresa en el país en implementar esta aplicación para consultar a un médico estés donde estés. Además, hasta 50% de descuento en farmacias y los mejores centros médicos de Mendoza. Todo esto desde 9.75 pesos por día. Llama al 0810-222-0092 y aprovecha la promo 50% de descuento en los primeros 2 meses, más un niño hasta 12 años con abono gratis cada 2 adultos. Emergencias, somos parte de tu vida. Muchas gracias a la gente de Emergencias por estar en Buen Día Argentina. Escuchen esta música. Para. Ya saben. Cachito, Cachito. Cacho Corrente. Hola, Cacho. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Welcome. Figura mundial. Muy bien, gracias, Artán. Comencemos con el horóscopo. Por favor. Rapidísimo. Primero que nada, los arianos, al tener a Marte en Acuario, están generando muchos cambios en su personalidad y en su manera de sentir. Así que tranquilo con esos cambios. Los taurinos
es una etapa positiva a nivel interior y también para ganar dinero. Así que les va a crecer la billetera a los taurinos en estos días. Los geminianos están muy bien porque está el Sol y Mercurio en el ascendente, así que están con mucha fuerza, con mucha energía y con muchísimas ganas de comunicarse. Los cancerianos, sigue Venus en Cáncer, así que les genera un equilibrio, una paz y una armonía muy especial. También muy bueno para la parte económica. Los leoninos necesitan comunicarse, hablar y especialmente tratar en lo posible de hacer cosas que no podían hacer anteriormente, porque tienen mucha personalidad ahora en estos días. Los virginianos deben trabajar en el hogar, con la familia, tratar de comunicarse, hablar y expresarse, que eso les va a hacer muy bien para equilibrar el ambiente familiar. Los librianos es una etapa muy positiva para ganar dinero también y están con una energía especial para seducir. Los escorpianos deben trabajar a nivel físico, tratar de mejorar físicamente, ver cómo se alimentan, tratar de alimentarse bien, sanamente y hacer gimnasia también. Los sagitarianos deben preocuparse por su pareja, estar al servicio de su pareja, darle amor, afecto y también hacerle algún regalito en estos días. Los capricornianos deben trabajar a nivel interior porque está Saturno y Plutón en su signo, entonces necesitan mejorar, necesitan renovarse y necesitan estar mejor. Los acuarianos tienen a Marte en su signo, así que están muy nerviosos, muy ansiosos, con ganas de luchar, de emprender algo nuevo. Así que traten de pensar de qué manera pueden mejorar su vida. Y los piscianos están sumamente contentos porque la luna está en el signo de Piscis. Así que vos, Tano, y todos los piscianos, sí, lo muy contentos, muy sensibles, muy amorosos, cariñosos, sí. Y bueno, muy especiales en estos días para los piscianos. Muchas gracias y voy a ir a San Martín, todavía no consigo el lugar, esperemos que sean solidarios la gente de San Martín y me puedan hacer un espacio en algún lugar para hacer el evento astrológico. Muy bien, Cachito. Gracias, Cacho. Hasta luego, gracias. Corriente con nosotros. 8:31. Sabemos que lo más importante son los niños. Por eso te invitamos a participar en la 22ª mega rifa de la cooperadora del Hospital Humberto Notti, que te invita a darles una mano, porque tu suerte los ayuda. Participá en la mega rifa de la cooperadora del Hospital Notti. Podés ganar miles de premios. 8:31, Ricardo. Ya están todas, ¿eh? Están todas las reinas. Sí, me pareció ver un piquete de mujeres en la puerta. Sí, en un ratito el piquete lo hacemos en el estudio de Buen Día Argentina, señores. Empoderamiento femenino, ¡vamos! Pausa, ya venimos. Martes al miércoles, en Jumbo, aprovecha 15% de descuento en todo Electro. En un solo pago, con todos los medios de pago, más plan 6 cuotas sin interés. Y tenés 12 cuotas sin interés en Electro. Jumbo, te da más. En Río Shop Deco, la pasión del fútbol, vivila con papá. Participa del sorteo de una poltrona, un rack de TV, más un Smart TV. Valida tu cupón en nuestra web y empezá a participar. Río Shop, en el Hiper Libertad de Godoy Cruz. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces. Baby, como yo. La espalda. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Tron Rapid Action. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Tron Rapid Action. Alivio que no se hace esperar. Si es Bayer, es bueno.
Préstamos personales de Montemar. Este mes llévate hasta 400 mil pesos y hasta 3 cuotas de regalo. Pedilo online en montemar.com.ar. Yo cobro por lo que hago. ¿Y qué hace usted, señor Franco? No soy tan malo como pensás, ¿eh? No pienso tanto en eso. Iglesia maneja mucho dinero, seguramente no. Tengo un problema y pensé que tal vez usted podría ayudarme. ¿Le escucho? Bueno, sacar la chapa y tirar al río, negro. Si pudiéramos transmitir nuestro mensaje, seguramente nuestros fieles se multiplicarían. Una radio podría ser útil. El 50% de todo lo que esté negociando. ¿Usted cree en Dios, señor Franco? Llega la mañana como vengativa. A veces. El Lobista. Este miércoles, 22:45, nos vemos en el 7. Precios mundiales para vivir a pleno tu casa. Piso cerámico 51x51, varios modelos, 139 pesos el metro cuadrado. Piso cerámico 43x43, beige y gris, 125 pesos el metro cuadrado. Visítanos en Casa Fácil y en Casa de las Cerámicas y participa por un TV 49 pulgadas 4K para alentar a lo grande a nuestra selección con el respaldo de Hipercerámico. El éxito Siete Reinas llega nuevamente a Mendoza. Ornella Ferrara, Silvina García Bianchi, Jessica Marcos, Susi Velázquez, Nerea de Ugarte, Beatriz Martínez y Claudia Villafañe. Siete mujeres, siete historias, siete mensajes que emocionan y transforman. No te lo pierdas, el 6 de junio, 18:30 horas, en el Hotel Intercontinental. Entradas anticipadas en www.eventbrite.com.ar. Invitan FM Una y Canal 7 Mendoza. Viajá con Revista Cima. Todos los meses te regalamos $5,000 para que vos elijas tu destino. Y en junio sumamos 6 Smart TV. Participás solo por estar suscripto. Nevada, sé que te tengo. Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad, solo podemos pensar en J.R. Milioti, Taller Integral, una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo 2275 Las Heras, teléfono 448-7588. ¿Compras o vendés? Consultá y asesorate con tu escribano. Cuida el poder de tu firma. Colegio Notarial de Mendoza. Comenzamos así, desde abajo, y fuimos creciendo, cada día un poquito más, con mucha pasión, sacrificio, perseverancia y unidad. Somos una familia, ustedes y nosotros. Hoy estamos aquí, allá y en todo el país. ¿Cómo no íbamos a llegar a Rusia si ya llegamos tan lejos? Seguimos haciendo Buen Día Argentina y tengo un consejito para vos. La Valle Motos te ofrece los mejores planes de pago como plan Moto Ya. 100% tu moto financiada y entrega inmediata con tu tarjeta de crédito con plan Ahora 18 o con Nevada hasta en 15 cuotas o con un crédito personal y pagás la primera cuota en los 45 días. Está buenísimo. Las mejores marcas, Zanella, Moto, Mel, Croben, Yamaha, Suzuki y más con la mejor financiación. Tu moto ya en La Valle Motos. Gracias a la gente de La Valle Motos por estar en Buen Día Argentina. Fuerte el aplauso a todas estas reinas que ya llegaron. Bienvenidas. Las chicas de Siete Reinas, además de las organizadoras, de las coach, tenemos todo, por supuesto. Voy a presentar Silvina García Bianchi, ¿cómo le va? Muy bien. Buen día. Primero las presento a todos y después comenzamos a charlar, ¿les parece? Beatriz Martínez, buen Betty, día. Buen día. Susi Velázquez, hermosa. Nerea de Ugarte, una chilena que la hemos adoptado. No te vamos a dejar ir más, Nerea, ya te lo digo. Claudia Villafañe, Clau, buen día, un placer tenerte. María Inés, ella es una de las coach que más su
sufrió con nosotras. La verdad, una genia. Y Anita Rusticini, que tiene que ver con la parte de la organización, ¿no? Anita, buen día. Buen día. Arrancamos con vos, Anita, ya que te tengo ahí en plano. Dale. Siete Reinas, segunda edición en Mendoza, y llegó el día. Sí, la verdad que mucho trabajo, muchos nervios, pero estamos menos nerviosos que el año pasado, porque este año, viste, es como que ya tenés un montón de experiencia y bueno, arrancamos tempranito este año. Para aquellos que no conocen Siete Reinas, ¿qué es? Porque muchos, viste, que dicen que es una obra de teatro, que es una... No, es un evento motivacional, sí, femenino. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos siete mujeres en un escenario que cuentan su historia de vida en 10 minutos. Son mujeres que elegimos por el impacto que producen en la sociedad, uh-huh, de distintos ámbitos, de la política, de la cultura, de los medios de comunicación, bueno, es variado. Siete Reinas van a ir a escuchar historias que pueden ser muy parecidas a las historias que uno vive y otras historias que está lindo escucharlas. Perdón, ¿que era algún... perdón que interrumpa. Dijo que si interrumpía, sí, se jubilaba, yo... así que toma nota. Ay, chicos, se nos va a morir. ¡Fuerte el aplauso, señor Ricardo Montes de Jubilá! Yo estoy contando, además del organizador, estoy contando. Contá bien, contá bien. Seis. No, falta Jessica Marcos, que ella está en este momento entrenando. Tiene un plan de entrenamiento muy fuerte. Jessica, que no puede dejar, a nosotros nos puede parecer, ay, ¿cómo no va a dejar un día? Pero no, claro, realmente no. Es muy, o sea, importante. Hay, acá, ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco reinas. Cinco. ¿Seis? ¡Seis! ¡Ah! Ornella Ferrara va a ser reina también. Claro. Yo no puedo creer cómo está sentada Nerea en esa banqueta, ninguna que normalmente no puedes tener el equilibrio y así menos. Es un poder, dice. Ahora vamos a charlar un ratito con cada una de ellas. Porque anoche nos acostamos muy tarde, chicos. Hablamos de todo, pero no, esa es la parte que no podemos contar. Vamos con María Inés, nuestra coach, sí, cordobesa. Cordobesa, sí. Ahí surgió siete. Cordobesa, te salió hermoso. Qué rico el fernet. No, pero eso tampoco vamos a hablar hoy. María Inés, ¿surgió en Córdoba Siete Reinas? Sí, sí, sí. Una de las cofundadoras es Tati Bregui, que es de Córdoba. Ajá. Así que sí. Nació desde Córdoba. ¿Y cómo es esto de charlar con cada una de ellas? Porque hay una preparación previa, no es que nos subimos al escenario y vemos qué onda. Claro. Pero cada una se va contactando con ustedes para que nos vayan guiando. Claro, ¿no? O sea, el objetivo de Siete Reinas, como bien ella dijo, es que cada una de las reinas pueda lucirse, uh-huh, y esa, ahí viene mi trabajo como coach, dentro de la historia y de lo que quiere contar. Ajá. Entonces es esto de pasarlo por el cuerpo a lo que quiero contar, cómo lo voy a contar, qué emociones siento al contarla, y eso lleva, sí, una preparación. Desde el inicio, desde Siete Reinas, en saber qué realmente esa persona puede dar, porque, ajá, son siete historias diferentes ante tanta gente, claro, ante tantas mujeres, y para que algo de lo que ellas digan le llegue a cada una. Y para que lo resuman en 10 minutos. Y para que también. Claro. Hicimos todo ese trabajo. Él se quiere jubilar, ¿viste? Sí. Vamos a comenzar ahora a hablar con todas las reinas. Voy a arrancar con Silvi, vos dale el micrófono a Clau, y así vamos hasta el centro con la sucia hermosa. Silvi, ¿por qué crees que te llamaron? ¿Qué sentís que podés dejar en la gente? Y la verdad es que, bueno, sí, para mí era una buena pregunta también, uh-huh, porque uno en un principio, la verdad que nosotras ninguna creo está acostumbrada ni entrenada para venir a hablar. Claro. Y creo que mucho tiene que ver con esto de tratar de empoderar mujeres, uh-huh, y de que las mujeres sepamos que podemos hacer, que podemos coordinar nuestra vida, la maternidad y, bueno, un montón de roles que tenemos en la vida y al mismo tiempo poder desarrollarnos profesionalmente en lo que nos guste. Así que pienso que muchas veces es eso, ¿no? Escuchar más mujeres que se animaron o que día a día, bueno, tratan de llevar esto adelante. Es que en definitiva todas tenemos algo para decir y en la charla en algún otro momento con alguna u otra te vas a sentir identificada. Clau, uno de tus mensajes, y el fundamental te diría, tiene que ver con el amor, ¿no? Esto de superar las cosas con amor, de avanzar con amor y de vivir con amor. Sí, sí, mi mensaje pasa por ese lado, por el amor, porque me di cuenta que utilizándolo desde lo más profundo de mi corazón, como hago todas las cosas, pude resolver un montón de situaciones que tuve que atravesar. Uh-huh. Pude optar otra manera
que es lo contrario al amor, y no lo hice. Y de esa manera me fue mejor y pude resolverlos. Que tal vez hubiera sido la más fácil, ¿no? Esto desde actuar desde el enojo, desde la bronca. Sí, exactamente. Porque era lo que me estaban haciendo también. Claro. Entonces no quería comportarme de la misma manera. Y sentía que haciéndolo desde el amor, que es lo que me motiva día a día, ¿no? Sí. Con respecto a todo, a mis hijas y al pequeñito que ya está grande. Tu nieto que está enorme, está hecho un bombón. Anoche charlábamos justamente eso, de todas las cosas que vos le enseñaste de chiquitito, cómo ahora de grande te sorprende, sí, ¿no? me sorprende la esponja que son los chicos, ¿no? Sí. Que cuando más chiquitos les enseñás cosas, ellos las asimilan y las pueden con el tiempo seguir practicando y demostrándotelo, mostrándote que pueden. Ahora, qué difícil en el caso de Claudia manejarte en ese lugar casi zen que estás planteando cuando prendés la tele y te están matando, por ejemplo. Y cambiás de canal y te están matando en el otro. Y vos decís, ¿por qué inventa esto? ¿De dónde sacó esta versión? Las últimas veces llamaste y hablaste. Lo que me con pasa Real, es eso. Ponele. Pero lo que me pasa internamente es que no quiero hablar. Uh-huh. Porque no es mi manera. Sí, ¿no? Aparte, tenés otro perfil. No soy una persona pública porque me lo gané yo. Uh-huh. Porque estuve casada con una persona famosa, entonces a su vez me hice pública yo. Pero no es una cosa que me guste. No utilizo los medios y los podría utilizar para mi trabajo porque tengo una empresa de eventos en Argentina y la verdad que no lo hago porque después les debo un favor, claro. Y es tu vida privada. Y tampoco lo necesitas, Claudia, porque te digo, con los trabajos, con los casamientos que has hecho, los eventos que has hecho, ya hablan por sí solos y te empiezan a llamar igual. Sí, es el, por tu el boca trabajo boca, y no por haber sido de, sí. Que es lo importante. Betty, anoche también charlábamos, y lo quiero compartir con nuestros televidentes, el trabajo que tenés vos siendo mujer en la política, ¿no? Sí. Difícil, pero no imposible. Remándola hace muchos años... trabajito de hormiga y has conseguido un montón de cosas también. Sí, hemos trabajado mucho, siempre obviamente con equipos y con grupos de personas. Uh-huh. Que bueno, tiene que ver con esto, con que la política es hacerla entre todos, en equipo, en grupo, contemplar muchas miradas, uh-huh. Sentir muchos sentires de lo que pasa alrededor y bueno, pero ¿ha cambiado a lo largo de los años? ¿Cómo? ¿Has cambiado a lo largo de los años? Por ahí sentís que ahora se le está, y sobre todo con el movimiento que hay a nivel país, te diría, ¿no? Sí. Esto del empoderamiento de la mujer, sí. Del lugar que estamos ocupando las mujeres. ¿Sentís que la política también ha cambiado, que se le está dando Se le voz? Está dando mucha más uh-huh. voz a las mujeres, todavía falta. Sí. Y es, también depende del ámbito en el que uno esté. Hay ámbitos que están más encasillados uh-huh. o lugares donde está más estanco y otros donde realmente tenemos posibilidades de hacer muchas uh-huh. más cosas, de trabajar, de proyectar, de tener iniciativas. Y bueno, lo importante en esto es siempre hacerlo... con todo el grupo que acompañe. Tal cual, y además las mujeres tenemos otra sensibilidad, Rodi, sí. Que los hombres no la tienen, pero no vamos a entrar en conflicto. No, a mí me llama mucho la atención, Bea, porque ella es muy sweetie, sí. Y yo me imagino que en realidad, para estar en el lugar que ocupás políticamente, no debe serlo, debe ser fuerte. Y sí, lógicamente lo que pasa es que, bueno, la fortaleza, al igual que como contaba recién Claudia, pasa por dentro. Claro, Como uno por ahí, no por levantar la voz o imponerte, quiere decir que te estás empoderando, al contrario. Cual. Ricardo me pide que explique lo de sweetie. Es como muy tierna, dulce. Es claro. Y realmente políticamente debe ser muy fuerte. Es la manera también de llegar, que haya dulzura, que uh-huh. nos identifiquemos con ser mujeres, con ser femeninas, con abordar las temáticas que vamos a abordar hoy, no implica que uno no tenga la fortaleza para poder estar en un consejo deliberante, uh-huh. presidir un espacio o ocuparlo. Realmente uh-huh. no es necesario levantar la voz ni poner cara de mala, se llega claro. igual también desde la dulzura y desde contemplar las miradas de los demás. Claro, me estabas respondiendo justamente a algo que estaba pensando, digo, este empoderamiento de las mujeres, por allí es mal entendido, ¿no? Uh-huh. Hablaba Rodi, te decía, una mujer muy dulce, muy apacible, muy tranquila, muy conciliadora. La mujer tiene esa característica históricamente, ¿no? Ser la dulzura de la que representa ser madre, que representa ser novia, que representa ser amante, que representa ser esposa. Digo, eso no se pierde con estos movimientos, ¿no? No, al contrario. Creo que se potencia y es justamente
la mirada que complementa y que hace falta para seguir trabajando cada una en el espacio en el que trabaja. Yo más en lo social, las chicas cada una en lo que desarrolla día a día, es una mirada que complementa, simplemente eso. Yo le voy a decir a Nerea, que a las 9 terminamos, Nerea, te digo por favor, porque sé que hablás, anoche la cargaba también por eso, digo, che, que pongan la última, porque si no nos va a dejar mal al resto. Nerea, haces un trabajo hermoso, psicóloga y especialista en sexualidad, ¿así se dice? Sexualidad y autoestima, empoderamiento femenino a propósito de lo que estaba hablando, y feminista con mucho orgullo también. Y lo que has conseguido en tu país, ¿no? Que es todo que nos contabas anoche, estudiar, es parte de la suerte que tenés también, ¿no? Sí, o sea, vivo en un país donde la educación no es garantizada. Tal cual. Y depende mucho del lugar donde naciste, por lo mismo hay que agradecerlo y tomarlo como una responsabilidad social de poder entregar todo eso que uno tuvo la suerte de aprender y especializarse a un espacio que probablemente y muy posiblemente no lo ha tenido. ¿De qué nos vas a hablar esta tarde? Hoy día les voy a contar un poco de lo que es el colectivo La Rebelión del Cuerpo, un colectivo que visibiliza y concientiza en el impacto que tiene la comunicación de masa, vale decir medios de comunicación, publicidad, redes sociales, en la construcción de la identidad de las niñas. Y cómo el hecho de los estereotipos que se perpetúan en los medios de comunicación y en la publicidad terminan generando niñas bastante inseguras, que se sienten insuficientes y que a largo plazo efectivamente tenemos menos espacios públicos por lo mismo. No porque las mujeres tengan menos espacio, sino porque estamos educadas para no tenerlo. Claro. A propósito, por ejemplo, de lo que tú preguntabas de la marcha o de qué cosas pueden estar cambiando en el empoderamiento, si la mujer no va a cambiar, el que la mujer sea más dulce, o el que la mujer esté relacionada con la maternidad o que su rol físico o su rol público sea la casa, tiene que ver con una construcción social y con los roles de género que se han transmitido toda la historia. Que las mujeres marchen por sus derechos no cambia la forma de que ellas puedan ser o no. Pero puede que cambien quizás porque también hay mucho de eso que es una construcción social y que no es algo inherente. No por ser mujer ni por ser hetero tengo que ser femenina. En fin. Toma, amor. Bien. ¿Te quedó alguna duda, Ricardo? No, me quedó en claro. ¿Viste lo que es? Nos retaron. No, es que es una forma muy dulce, muy sweet de retarlo. Nos retaron a los dos. Muy bien. No pierde la dulzura. Claro. No. Para retar. Pero te la dijo. Es una habilidad femenina. Es una habilidad femenina. A eso tendría mi pregunta. Susi, tu trabajo es hermoso, hermoso lo que haces. Contale a la gente que no te conoce, que creo que son pocos, tu trabajo y lo que vas a estar charlando esta tarde. Bueno, soy docente, educadora en un centro de actividades educativas de origen social en El Bajo y en el año 2012 empezamos con el comedor para la comunidad, manteniéndolo solamente con aportes solidarios, cuestión que era un desafío del día a día, tratar de que la olla estuviera llena para que los pibes comieran. Y bueno, de ahí en más se construyó comunidad. Se trabaja mucho con las madres en esto de empoderarlas y que ellas tengan la posibilidad de descubrir sus capacidades, sus talentos, se sientan valoradas primero por ellas mismas y muy queridas por ellas mismas. Y tiene que ver con lo que decíamos al principio, que hablaba con Claudia, esto desde el amor también, ¿no? Porque hay chicos que no lo conocen, no lo reciben, no reciben un abrazo, no reciben, más allá de algo preocupante como es que no reciban un plato de comida. Pero digo, desde el amor, con el abrazo, con la contención que están necesitando esos chicos tan vulnerables, ¿no? Seguro, sí, con eso se logra mucho, mucho, que logren abrir su expresión, expresar lo que sienten y que le pongan nombre, porque a veces los ves tristes y no sabes por qué es, de dónde viene ese enojo, esa tristeza. No, y va a contar una historia sucia a la tarde que van a terminar todos llorando, te digo, cuando digas lo de la foto. No voy a adelantarlo porque tienen no, que claro, ir no lo quemes esta ahora. Tarde a las 6:30 en el Intercontinental. Algo importante, 5 reinas que acaban de hablar, falta Jessica. Sí, le mandamos un y nuestra reina, Ornella, sí, ¿vos bueno, de qué vas a hablar? Bueno, tiene que ver con la mujer en los medios de comunicación, ¿no? Esto de que hay, bueno, la presentación dice que el porcentaje en relación del hombre con respecto a la mujer es mucho menor, las mujeres que ocupamos un lugar en los medios de comunicación. Y al estar tan expuesta, la cantidad de agresiones que recibimos, innecesarias, y la mayoría son de parte de mujeres, ¿no? Entonces les comentaba a las chicas que por ahí recibo mensajes sumamente agresivos, son los menos, esto también tengo que decirlo, son los menos, pero como los leo siempre a todos o a través de las redes sociales que nos mantenemos conectados siempre, siempre hay alguien que
te dice algo que te puede herir. Depende del día que tengas, te afecta más o te afecta menos. Pero qué dura que somos las mujeres con nosotras mismas, ¿no? Muy. Y lo charlábamos ayer con las chicas que justamente tiene que ver con eso. De ponernos en el lugar de la otra, si todas sabemos lo que nos cuesta, en mayor o menor medida, nadie sabe con la cruz que carga la otra persona a la que criticamos, ¿no? Y esta de la exposición es un poco más complicada. Tenés muchos años en la pantalla, ¿te costó mucho entender cuál era realmente tu rol frente a la pantalla en relación a la gente? Me parece que cuando fui mamá. Ajá. Porque, digo, si bien no cambiaron mis prioridades, porque como digo también en el discurso, tenemos muchas cosas que a todas le damos la misma importancia, te das cuenta que, en definitiva, el que te diga algo, el que no te conoce, ¿hasta qué punto puede llegar a influirte, no? Vos acabás de contar algo de lo que te pasa, cómo responde la gente, sí, ante la presencia de una mujer en los medios de comunicación, y me lleva a reafirmar un concepto que yo tengo. La mujer en un medio de comunicación está mucho más expuesta que el hombre. Mucho. Porque, a ver, Rodi y yo, o el Tano, podemos aparecer todos los días con el mismo saco. Uh-huh. Todos los días con el mismo saco, el mismo pantalón. Parece una frivolidad, pero no. Parece una frivolidad. Sí. Pero nos cambiamos la camisa. Vos apareces dos días con ese poncho y mañana, sí, te pegan. Importa más cómo te vestís que lo, claro, que estás diciendo, en definitiva, no, si te preparaste. Un ejemplo, frívolo. No, pero lo que te quiero decir, sí, por eso, la gente se da cuenta si repetiste o no una camisa, un pantalón, y no se dan cuenta lo que, claro, lo que preparaste, mirá qué mal que se lo maquilló que estudiaste. Mira, mirá qué mal que se maquilló Claudia. Y los, pero a lo mejor al lado, sí, tiene un conductor, un periodista, que es un desastre. Como y el imagen. Hombre zafa. Y el hombre zafa. Tal cual, tal cual. Bueno, de todas esas cosas bonitas que nos empoderan, vamos a estar hablando esta tarde en el Hotel Intercontinental. 7 historias. Con alguna de ellas te vas a sentir identificado, así es que no te lo puedes perder. Esta tarde, 6:30 de la tarde, en el Hotel Intercontinental. Pido un aplauso para estas hermosas, bravo, reinas divinas. Gracias, Marienés. Gracias, Ana. Y gracias a todas ustedes. ¿Eh? Me jubilo. Nos vemos en un ratito. Jubilo. No, se jubila. Logré interrumpirla. Perdón, y la conducción. Venís. Dale. Chicas, gracias. En un ratito nos vemos. La conducción de Gise también, ¿no? Ay, sí, que el año pasado fue reina y este año conductor. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a volver a repasar la historia de los mundiales. Venimos haciendo un poquito eco o hincapié en algunas situaciones particulares. Llegamos a 1970, mundial que se disputa en la Ciudad de México. Siguen alternando Europa con América. Y allí llegamos al Mundial de 1970 en la Ciudad de México, en diferentes ciudades justamente de México. Escuchen esta música que ya nos lleva justamente a ese Mundial. Equipo divertido si lo sabe. Mundial del que lamentablemente Argentina no toma parte. ¿Por qué? Porque queda eliminado en la previa. Estas son las imágenes de aquel partido del 69 entre Argentina y Perú que termina definiendo la eliminación argentina. Es decir, Argentina no clasifica a la Copa del Mundo, una selección peruana que ha sido de lo más bonito que ha tenido la historia del fútbol de su país. Ahí vemos cómo empataba 2-2 la Argentina y eso era suficiente para que Perú clasificara y la Argentina se quedara fuera de la Copa del Mundo. Fue en la bombonera este partido que generó, por supuesto, miren, este tipo de situaciones. Argentina fuera de la Copa del Mundo. Por suerte para los futboleros, debo decirles que fue la última vez que la Argentina quedó fuera de la Copa del Mundo. A partir del 74 y hasta la actualidad, Argentina siempre disputó la fase final de la Copa Mundial. Pero lamentablemente, este es el festejo peruano de aquella época, lograba la clasificación y la eliminación de la selección argentina. Hablábamos de cuestiones políticas, también en la previa de 69, las eliminatorias determinaron una guerra. Así como lo escuchan, entre Honduras y El Salvador, obviamente que había resquemores políticos por otras cosas, pero tuvo su punto más alto el enfrentamiento entre ellos por las eliminatorias. Se enfrentaron justamente en el repechaje Honduras y El Salvador. Hubo 12 muertos en la revancha que se jugó en El Salvador. 12 muertos hondureños que resultaron muertos y a raíz de esto la tensión creció. Tanto que se declararon la guerra, literal, como ustedes lo escuchan. Y se llamó la guerra del fútbol o la guerra de las 100 horas. Duró 6 días este enfrentamiento bélico, literal, entre Salvador y Honduras, producto justamente de esta situación. En cuanto a los futbolísticos, sin Argentina, quien se va a consagrar campeón del mundo otra vez es la selección de Brasil. ¿Qué quiero decirles de este mundial? Cuando vamos a ver a continuación, esto tenía que ver justamente con la guerra justamente de los mundiales. Lo que quería decirles es que, lamentablemente, para nosotros, sin Argentina, quien se va a consagrar como campeón del mundo es
Brasil, un equipazo de Brasil. Pelé tiene revancha, vuelve a ser la gran figura, le gana 4-1 la final a Italia. Fíjense que acá se empieza a utilizar el balón tal como lo conocemos ahora, el balón con los gajos, cosa que no pasaba en el 66 en Inglaterra. Acá ya vemos una pelota mucho más parecida a la que hoy observamos. Y también acá se empieza, se pone en práctica la utilización de las tarjetas, pero no se utilizan las tarjetas, ni la amarilla ni la roja, no hubo expulsados en esta Copa del Mundo, cosa que sí iba a pasar en el año 74. Además, y para cerrar, es la última vez que se entrega el antiguo trofeo. La Copa Rimet, por última vez se entrega, a partir del 74 tendremos una nueva Copa. La última vez que vamos a ver la Copa Jules Rimet en imágenes. Ya a partir del 74 de Alemania vamos a empezar a disfrutar de la Copa que todos conocemos en la actualidad. Pero eso quedará para mañana, la historia de Alemania 1974. Porque quedan los últimos segunditos en BDA y te digo, todos somos diferentes en cómo nos vestimos, qué música escuchamos, lo que nos gusta. Por eso en McDonald's hay un combo distinto para cada uno. Disfrutá el más combo del día a solo 110 pesos. Muchas gracias a la gente de McDonald's por estar en BDA. Chicos, llegamos al final. Sí. ¿Se terminó? ¿Qué se viene? Mañanas compartidas. ¿En dónde lo vemos? En el 7, por supuesto. Y aprovechamos un beso enorme a Tati Rolo y a todos los que nos escribieron y nos siguen escribiendo en los WhatsApp. Muy bien, muchísimas gracias. Chao, Ricardito. Nos vemos mañana. Nos vemos esta tarde. Que sea un buen miércoles. Chao, un día de esos miércoles. Chao, chao, chao. Una mañana y son de otro vato lindazo.